es eh, jeszcze, sobre 5 que se sí, sí, no? sí, Es que eh, es que lo que, pasa con el, lo que pasa con el Twitter es que no funciona desde portátil. Sabes, hay que entrarlo desde móvil. Bien, bien, Ya está, ya, está. ya estoy. Bueno, eh, pues muchas gracias por aceptar la invitación, tío. Y ya hemos hablado. Y bueno, yo espero que. Eh, que, tendrás, que, te, que tienes tiempo porque, porque nuestro espacio del Twitter normalmente tarda, dura unas cuatro horas. Así Ostia. que. <laughs> no, 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 bueno. Eh, espero que una hora que una ya lo tienes porque hay muchas preguntas, sobre todo, vamos, desde tu carrera en España hasta, hasta lo que pasa ahora mismo en el club, en Polonia. Y bueno, bienvenido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. <laughs> Słuchajcie, więc tak, powiedziałem Jordiemu, że dziękuję za, dziękuję za zaakceptowanie zaproszenia. Zaproszenie już było tam od tygodnia na dwóch, więc jakby ten temat już był wcześniej nagrany. Tak jak mówiłem, proszę o zabieranie głosu, bo to głównie dla Was jest ten program, więc ja tutaj jestem tylko... Eh, bueno, Jordi, yo te voy a explicar una cosa, cómo lo vamos a hacerlo. Voy a hacer las preguntas yo, mi amigo el Zizu que está a la, a la izquierda tuya. Eh, habrá también preguntas de, los afici de la afición que, que obviamente tiene sus dudas y preguntas sobre lo que qué va a pasar en sábado, por ejemplo. Y bueno, la, la pregunta en polaco, yo traduzco al español, tú contestas y traducimos al polaco. Y así al siguiente, Vale, vale sin problema. Un poquito complicao, pero otra cosa no To co, może jedziemy? Tak? Jedziemy, jest Piotrek, jest Piotrek, widzę, że prosi chyba o głos, także Sławek, zanim ty zadasz swoje pytanie, to Piotrek, witam i słucham. Siemanko, słychać mnie dobrze? Słychać, tak jakbyś się Aha, dobrze. czekaj, zabijmy telefon z kalsa. Jest Jest ok, jest ok. Dzień jest dobry, okay, jest okay. jest jest... Was wszystkich, przywitać dzień dobry. Chciałbym się zapytać Jordi'ego, jak ocenia poziom treningu w porównaniu z Hiszpanią, z tym, jak miał. E, Jordi, jedna pregunta sobre el entrenamiento, Mutujcie y la... mikrofony, jeżeli możecie. porque va un así que cada vez que una pregunta, fin, te porque yo un y no Jordi, una pregunta de Piotr. Eh, ¿Qué tal te parece la calidad del entrenamiento? Me refiero al entrenamiento entre, entre los partidos que hay en Polonia y cómo lo compararías con lo que, con lo que, tú, lo que tú viviste en España? Bueno, eh, la verdad que la calidad es muy buena, lo que pasa es que bueno, sí que es verdad que trabajamos, eh, aquí se trabaja más el físico que, que en España y y en España todo es con balón, desde el primer minuto hasta el último casi. Y aquí pues hay momentos que, que nos toca correr sin balón. Y bueno, es eh, un poco la, difer la diferencia que más he notado. Pero el entrenador que tenemos le gusta mucho tener la pelota y, y eso es, se parece mucho a España. Es que ah, yo también noté eso porque yo empecé a jugar en Polonia como un chico pequeño. Pero cuando me, me moví con mi familia a Huelva, también empecé a jugar en Creativo de Huelva. Y, y bueno. Eh, Era Otromundi, claro. Azike Dio firmę. E, no to więc, tak, no, jakby jakość jest dobra, natomiast treningi są zupełnie inne, dlatego że w Hiszpanii, tak jak też ja kiedyś o tym wspominałem, każdy trening praktycznie odbywa się z piłką, natomiast tutaj jest trening bardziej nałożony na fizykę, czyli fizyczność typową, wybieganie i tak dalej. Jest to oczywiście różni, różni się od Hiszpanii, natomiast mamy trenera, który. Lubi grać piłką, więc jakby jemu to odpowiada i, i nie widzi w tym problemu. Jest troszkę inne. Natomiast y, różnice w, 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 są wynikają z tego, że w Hiszpanii po prostu każdy trening odbywa się praktycznie z piłką przy noze, więc e, stąd są te różnice. Każdy dobrze wie, że w Polsce treningi wyglądały i wyglądają zupełnie inaczej. E, także, Piotrek, mam nadzieję, że jesteś zaspokojony odpowiedzią. Jeśli masz jakieś Jestem pytanie. Tak e, Okej. Okay. Widzę, że dołączył się też Piotrek Kogucik witam cię serdecznie jeśli to zadziała to zapraszam do głosu jeśli nie to Sławek zaraz poprosi rzuci pytanie do Jordiego może mi się też uda coś zapytać dobra krótkie może strzelę Ola Jordi yy, dlaczego ile, ile strzeli bramek w tym, w tym sezonie i dlaczego to będzie dwucyfrowa liczba na pewno Eh, ¿Cuántos goles marcarás esta temporada en visas y por qué más de 10 o 20 <laughs> no, hombre los goles eh, pues eh, vienen con trabajo si no trabajas para, para conseguirlos no, no llegan lo que pasa es que bueno ha empezado muy bien y pues bueno ojalá ojalá pueda meter más más de 10 eh, sería el primer año aquí en Polonia sería un, un buen número pero bueno hay que centrarse en el día a día que, que cuesta mucho meter un gol aunque parezca fácil desde fuera cuesta mucho. Dostałem pytanie. Oczywiście dla Jordi'ego nie ma to znaczenia. Zaczął bardzo dobrze wejście, wejście w drużynę, strzelił dwie bramki, dla niego to jest ważna rzecz, ale finalnie ten wynik personalny nie będzie ważny, a najważniejsza jest drużyna, i to tutaj ten wynik będzie dla niego najważniejszy. Natomiast oczywiście będzie celował w jak największą ilość bramek. Ja mam tutaj pytanie od osoby. Więc będę starał się to też na bieżąco. Jeśli oczywiście ktoś się wstydzi, bądź nie ma, że tak powiem, radiowego głosu i nie chce zadać pytania na żywo, to zapraszam na priwa. Ja też te pytania będę starał się odczytywać. Tengo una pregunta en el priv. A ver. Una persona, MNK1910, pregunta que no puede hablar, hablar ahora mismo porque está en el trabajo, pero... Me gustaría saber si recibiste muchos mensajes del club, eh, en, perdón, no del club, de los aficionados en el Instagram, así como que mmm, el apoyo de la afición, si notaste eso y que te empujó a llegar al club también. Pues sí, la verdad que, que recibí un montón. De hecho, eh, tengo muchos sin contestar, que lo siento mucho, pero es que son, son muchísimos y no he podido contestar a todos. Y, bueno, lo que me empujó a, a firmar aquí también fue un poco el interés de, bueno, de todos, sobre todo del club, del entrenador, que, que también a nivel personal, pues, eh, me llamó y, y mostró interés en mí y, aparte, pues, eso, el club me ofreció una estabilidad de tres años que en España, pues, eh, es muy difícil de conseguir y la verdad que, pues, eh, yo no, no me le pensé mucho porque tres años de, ya te digo, de estabilidad, de poder… Estarzem w uniwersytecie, pues, eh, to agradecję i y, y bueno, pora wymieniłem. I pora, fue un decyzja była fácil. Ale Valerio, trudno. Pytanie brzmiało: czy Zordi otrzymał dużo wiadomości, wsparcia po transferze do widzewa, po tych bramkach ogólnie po prostu? Czy, czy otrzymuje dużo wiadomości od kibiców widzewa i czy to też go zmotywowało do wejścia do ekstraklasy, cytuję, jako kozak? Jordi powiedział, że tak, otrzymał bardzo dużo wiadomości wsparcia od kibiców. Na wiele wiadomości do tej pory jeszcze nie, od, nie odpowiedział i za to przeprasza, natomiast będzie starał się na pewno na nie odpowiadać. Co do przejścia do klubu, to, to też była taka sytuacja, że klub na niego postawił, dał mu stabilność, której nie miał w Hiszpanii, czyli kontrakt trzyletni, miał kontakt telefoniczny z trenerem, który przedstawił mu swoją wizję. E, tak, jak rozumiem, i, i przekonał go do tego ruchu do Polski. E, zapraszam do kolejnych pytań. E, tak, jak Mam wspomniałem, jeśli są, jeśli są nowe osoby, to proszę się nie krępować. E, Ola Jordi. Ola? <laughs> Zapytaj, nie wiem, czy było pytanie, jak się czuje po, po pierwszym strzelonym bram, bramce w sercu łodzi? Jakie jak odczucia? Komo te se sentiste. La pregunta de wojan. Eh, ¿Qué sentiste después de marcar el primer gol en el estadio de Vídez? Bueno, pues eh, una alegría muy grande. No, bueno, difícil de creer, pero la verdad que fue un subidón muy grande. ¿no? Eh, no, no esperaba marcar justo en el primer partido porque ya te he dicho que cuesta mucho marcar goles y aparte íbamos perdiendo, que, que cuesta siempre un poco más. Pero la verdad que eso, sentí una emoción muy grande y luego pues una pena que, que perdiéramos porque seguro que eh, bueno lo merecimos y la afición seguro que lo hubiera celebrado mucho más. Odpowiedź brzmi: oczywiście, jest to wielki przypływ energii, wielkie przeżycie. Strzelić przy takim stadionie, przy takiej publiczności. Według niego zasłużyliśmy w tym meczu na dużo więcej. Trybuny też zasłużyły na więcej, bo, bo zagraliśmy dobry mecz i szkoda tego, mimo, mimo bramki, szkoda, szkoda tego wyniku końcowego. Widzę, że jest też Piotr, który chciał zadać pytanie. Widzę, że jest Adam. Poprosił też, poprosił też Damian Kozłowski, którego chyba wyrzuciło z czatu. Także, Piotr, jeśli Ty masz pytanie, albo Marcin, Marcin Mok, któremu właśnie udzielam głosu, to zapraszam. Ja mam pytanie ten. Jak mu się podoba ogólnie atmosfera w Sercu Łodzi? Bueno, una pregunta bastante corta, pero yo la voy a ampliar un poquillo. ¿Pues vale, en ¿Qué tal el ambiente en las gradas? Ya hemos hablado de esto en privado, pero ¿qué tal te parecen las gradas? Ya me refiero a el estadio, la ciudad. Me refiero cómo tú notas. Porque, vamos, jugaste unos 15 minutos o 10, no me acuerdo ya, en Sechín en el primer partido de extra clase. Y bueno, es un, totalmente diferente, ¿no? Un estadio guapo, un equipo fuerte, pero cuando llegas a jugar en casa se nota otra cosa, ¿no? Es así. Y cómo tú describas eh, el tema de, del ambiente en el estadio, estadio lleno, que no muchos tiene, suelen ser llenos de... Eh, hasta a, al tope porque porque vivim, vi, no yo no vivo en polonia pero vivimos digamos por decirlo de alguna manera que vivimos en un, en un país que eh, pues no es premier League y los estadios no se llenan tan fácil tú lo sabes en españa también hay muchos problemas en estadios sí, ¿no? sí, sí. si hablamos de madrid barça puede ser que no pero también hay, hay espacio libre pero vive es un caso donde pues es complicado entrar billetes vamos es, es muy complicado y ¿Cómo tú lo notaste cuando entraste al, al estadio? Eh, ¿qué, te, te, ¿Qué tal te pareció todo? Y bueno, si comparas con estadios en España, en los que jugaste tú, eh, ¿dónde, ¿dónde te parece que el ambiente es mejor? Hombre, la, el ambiente de, de, de fútbol se, se vive mucho más aquí. En España, pues como has dicho, hay muchos problemas de, de llenar estadios, eh, bueno, por, por varias razones, pero... Pero cuesta. A mi impresión, ¿no? Sí, bueno, todo un poco, ¿no? no solo eso también, que también influye, pero, pero bueno, muchas cosas. Pero la, la verdad, que la impresión que, que, bueno, que tuvimos eh, mi, mi novia y yo, que, que como el estadio es como muy familiar, que, que se llena de, de familias, que, que el estadio parece pequeñito, que luego con las gradas llenas se hace más grande y el ambiente pues eh, se supera, supera cualquier otra cosa, que ya te digo, parece un estadio. Como muy pequeñito pero luego cuando lo ves lleno de casi 20.000 personas eh, la, la cosa cambia y, y la verdad que, que bueno pues muy emocionante muy bonito porque ya te digo ves familias ves a bueno la gente es muy cercana y, y se nota se nota mucho desde el primer momento que estás llegando al estadio se, se nota tiene un poquito de estilo inglés a, a que sí un poquito de que las sí. gradas están cerca del campo que, que las gradas reaccionan a lo que está pasando en el campo no me refiero que porque yo yo, yo eh, era aficionado, bueno, era, soy también aficionado de Sevilla porque viví casi 80 kilómetros de Sevilla y casi cada dos fines de semana estuve allí. Las gradas, las gradas en Sevilla sí están bastante buenas y calientes, ¿no? Pero no es una cosa obvia en España. Y bueno, eh, la voy, voy a contestar vale. mmm, al, al Piotr. Eh. Piotr, więc odpowiedź jest, jest taka, że stadion dla niego i cała atmosfera oczywiście jest niewyobrażalnie fajna. Jest to coś rzadko spotykanego, tak jak wspomniałem i pozwoliłem sobie dodać, że stadiony w Hiszpanii nie zapełniają się w takim procencie. Na wielu oczywiście meczach tak, natomiast mówimy tutaj o tych największych, ale gdzieś tam ten frekwencyjny problem też jest. Atmosfera jest zupełnie inna, tutaj jest bardziej fanatyczna. Z drugiej strony, Jordiemu się wydaje, że stadion jest bardzo, bym powiedział, taki przyjazno-familijny czyli widać rodziny, które są z dziećmi, jest wszystko blisko, te trybuny są dużo bliżej. E, dużo bliżej e, Murawy, e, ten klimat jest taki bardziej, bym powiedział, e, po prostu nośny, aczkolwiek sam stadion dla niego wydawał się malutki, natomiast jak przychodzi prawie 20 tysięcy, wszyscy głośno dopingują i kibicują, to wtedy robi bardzo ogromne wrażenie. No, zgadzam się, stadion jest zdecydowanie za mały, no, na nas stadion to się mówi mała Old Trafford przecież, nie? ale no, pozdrawiam Jordiego i życzę mu mnóstwa goli w naszej drużynie. Eh, saludos de Piotr y muchi eh, muchi te desea que marques muchísimos goles en, en esta clase. Y comentario fue que nuestro estadio es demasiado pequeño, pero es otro tema porque yo solo puedo decir de mi parte de que hace años, antes de construir el estadio, hubo una encuesta eh, que realizó Ayuntamiento de Uch. Y en encuestas el resultado era que necesitamos un estadio de alrededor 30.000 de, eh, de personas, ¿no? Y al final nos hicieron de 18 y parece que es muy pequeño, pero bueno, eh, mejor más pequeño y lleno eso, que es, muy grande y vacío, ¿no? Eso te iba Así que muchas veces es así, simplemente es así, pero bueno... terminamo el tema del estadio widzę, że są kolejne następne osoby, jest Marcin, który był pierwszy w kolejce, Adam też był Adam zaraz dam Ci głos, przepraszam, nie wiem kto był w kolejce bo dużo osób prosiło o głos więc zapraszam tego pierwszego chętnego Witam serdecznie chciałem Cię zapytać Jordiego o jego współpracę, czy też bardziej może relacje z Bartkiem Powłoskim, bo widać, że te cieszynki wspólne są bardzo fajne i pokazują dużo i czy oni też tak się dogadują poza jakby boiskiem? Czy to takie spontaniczne było, czy, czy rzeczywiście to wynika jakoś z ich dobrych relacji? Dziękuję. Dziękuję za pytanie. Jordi, una pregunta sobre kooperację i y relację z Bartek Pawłowski, porque se ve que después de, de marcar los goles, celebrais juntos, se ve que ten como una, nie wiem jakąś tamto, pero que. Vamos, que cada, cada uno que marque el gol corre al otro y celebráis juntos. Se ve que tenéis una comunicación, comunicación bastante buena. Se nota que, que como que, que no jugáis desde el primer día, vamos, que, que, que se nota que, que estáis bien. Que los dos, mismo, cada, cada uno juega como delantero, aunque el Partek no es el delantero porque, porque, vamos, juega en la banda normalmente. Pero ¿cómo tú describes la relación con, con el Barte? Porque se nota que, que, que los dos lleváis muy bien y la pregunta es si fuera del campo también es así. Pues la, la verdad que muy bien. Al final, él sabe que la, la cultura de España, quizás el fútbol, pues eh, cada cultura tiene como sus rituales o sus eh, sus costumbres, por así decirlo. Entonces, bueno, él pues siempre me está orientando un poco en lo que pues lo que debo hacer en lo que no en lo que está bien en lo que está mal y la verdad que bueno yo se, se lo agradezco muchísimo y, y bueno como él también habla castellano pues es más fácil entendernos y jugó en Málaga no sí, y saber lo que, lo que los dos queremos y sí fuera del campo a ver él, él es padre y, y él lleva otro ritmo de vida no pero, pero sí fuera del campo cuando cuando se puede pues eh, claro nos llevamos muy bien y e facemos bromas continuamente e a verdade que que moi ben, por agora todo todo perfecto. Vale. Ehm um, o moje pytanie było troszkę dłuższe, natomiast odpowiedź jest Taka, że kultura piłkarska tutaj w Polsce i ogólnie ludzi jest troszkę inna, z kolei Bartek jest zawodnikiem, który grał już w Hiszpanii, zna ten hiszpański przede wszystkim, nie wiem w jakim stopniu, natomiast zna, daje dużo rad i jakby w pewnym sensie Jordi robi pewne rzeczy na swoją jakby powiem manerę, czyli, czyli po swojemu i wtedy Bartek pomaga w wielu kwestiach, co się powinno, czego się nie powinno, co jest dobra, co jest złe. I tutaj mu bardzo za to dziękuję. Mój syn robi tutaj, że tak powiem, harmider, muszę go położyć do łóżka. I, i, i tutaj Bartek bardzo mu pomaga w takich sytuacjach. Poza boiskiem, oczywiście, może na niego liczyć. W wielu kwestiach zawsze, zawsze mu pomoże. Śmieją się, żartują. Natomiast Bartek prowadzi troszkę życie, jest ojcem przede wszystkim, i jego, jego rytm życiowy jest zupełnie inny niż, niż, niż jego. Natomiast jeśli będzie jakiś problem, to na pewno będzie mógł na niego liczyć. No Dzięki bardzo, i przekaż mu, że ma ogromną sympatię u nas, kibiców na tribunach. E, Martin dice: que... saludos, i y que eres como un, un brillo una, una estrella w las gradas. Todos te ven de puta madre, vamos, que cada uno, cada uno te deseje mejor posible las gradas. Patryk, to może zapytajmy o temperament naszego, naszego goladora, atakanty żugadora e, ze słonecznej Hiszpanii. Mam wrażenie, że jest takim bad boyem, e, takim łobuzem boiskowym, w dobrym tego słowa znaczeniu. Czy, czy, czy po prostu ma taki styl, czy, czy tutaj te pierwsze kolejki wyzwoliły w nim ten transfer do zagraniczny, wyzwolił w nim taką dużą wolę walki, taką energetyczność, którą widać od niego? E, pregunta de Zizu. Es el gineríndice de Real Madrid, eh, su apodo. Eh, la pregunta es: ¿cómo te describes como la persona? Porque en el campo se ve que tú eres, tienes un estilo de bad boy. ¿O eres un chico bueno eh, en las fotos con, la, eh, con las gafas? ¿O el chico malo con un carácter, no digo conflictivo para que no me entendas mal, sino que sabes, con carácter, con una persona que, que sabe lo que quiere, sabe por, por qué viene? Porque en el campo, después de marcado, después de que no te saliera algo bien, se ve que te pone no nervioso, como que, que te motivas mucho con, con gesticulación y tal. ¿Cómo tú te describes como persona, tanto en el campo y fuera? Bueno, yo creo que soy eh, bastante diferente de un sitio y otro. Con los años eh, fuera del campo he aprendido a, a tranquilizarme, a calmarme. Y bueno, fuera del campo sí que es verdad que me gusta, me gusta mucho pues, eh, estar de broma, eh, que la gente se lo pase bien cuando está a mi alrededor Y, y, y pues dentro del campo de, creo que mmm, no lo contrario, porque claro que me, lo pasa, me gusta pasármelo bien, pero me gusta pasármelo bien compitiendo y, y haciendo las cosas bien Entonces, eh, pues eso, dentro del campo, has descrito bien, se ve, se ve desde la grada lo, como soy dentro del campo entonces Bad Boy en el campo, ¿no? Supongo. <laughs> bueno, eh, Un poco. Más que Bad, Bad Boy, igual es más. Eh, pues eso, con ganas de, de ganar, de hacer las cosas bien. Y, y bueno, pues he eh, hecho, con ambición, con muchas ganas, sobre todo. Con mucha Motivación fuerza, y, y ambición es. de jugador. Eso es. No, tampoco Bad Boy, porque no, no me gusta llevarme mal con la gente, pero, pero sí. Bueno, eh, como, como el tío de, de Legia que. Eh, que quería dar la mano y al final la rechazó, ¿no? Sí, claro, pues eh, yo, por ejemplo, si, si hago una falta o lo yeah. que sea, no, no, me gusta, no, no me gusta enfadarme mm -hmm. con nadie, pero sí que lucho, yeah, lucho, yeah. lucho por ganar y me gusta luchar por ganar. Ya, ya, ya. Yo lo entiendo perfectamente. Eh, no pinta que no fue el, petanie, eh, el On poza poza jakby poza boiskiem, poza w normalnym środowisku swoich znajomych i tak dalej, jest osobą, która lubi kontakt z ludźmi, żartuje, jest wesoły. Podejrzewam, że jak większość ludzi wydaje mi się. Natomiast na boisku jest, nie jest typem Bedboya, natomiast na pewno chce być zmotywowany, chce wygrać mecz. Może to gdzieś tam wynika z ambicji i, i, i pewne rzeczy odbiera się w taki sposób na trybunach. Natomiast nie opisałby się w ten sposób, że jest typem w cudzysłowie Bedboya, tylko raczej. człowiekiem który chce osiągać jak najwięcej e, jako como jako, jako człowiek jako piłkarz e, widzę że jest też Adam veo que jest e, e, Sogol Pix Ah, bueno Sogol Pix es alguien de hola. España buenas ¿Cómo está? Muy buenas a todos hola Jordi nada solo era para saludar a Jordi y desearle toda la suerte del mundo ahí en Polonia decirle que lo sigo y que vi el partido entero del otro día, lástima el último gol que recibisteis. Ya, madre y que sepa la gente en Polonia que tienen un delanterazo. Eh, en Albacete está jugando ahora mismo un amistoso, creo que lo vamos a echar mucho de menos. Y nada, que cada vez que te escribo marcas, así que a ver si una camisetita me mandas y te pronostico un doblete, Jordi. Bueno, yo creo que deberías escribirlo ahora mismo porque ya estamos jugando en el sábado, sabes. No? Bueno, pues se... el sábado vamos a ver rival, lo estudiamos y un doblete. Vale, vale. 2-0 para Villar. <laughs> hay que darle o sea que... minutos. Vale, hay que bueno, darle minutos. Muchas gracias por, por tus palabras y, y ya está. No, el sí, Jordi sí. No, espero, espero que Jordi no será la última vez que estás en el espacio del Twitter. Habrá más oportunidades de hablar y ya tengo unos cuantos amigos de Albacete que, que, que me invitaron para hablar sobre tu carrera y tal, así que a ver cómo sale. Aquí Jordi es un, una leyenda ya. El gol del ascenso, eso está siempre en la ya grabado. Ya, ya, ya. Yo ya me imagino porque era un golazo y a partir de eso también eh, da un ascenso que, que no se queda cada, cada día, ¿no? Exactamente. Aquí bueno. no está todo lo falta. <laughs> no será tanto, no será tanto. <laughs> Bueno, no, yo no espero gracias. yo espero que tú marques un gol parecido para el campeonato de Polonia, tío. <laughs> bueno, bueno, a ver, ojalá. A <laughs> ver, <laughs> no, tutaj eh, tú hay eh, colegas de eh, Salvacete, eh, de eh, Hispani. Wspomniał, że e, za każdym razem, kiedy pisze Jordiego i wspomina o jakiejś tam bramce, to on strzela. Teraz mówi, że strzeli na Śląsku dwie. Także miejmy nadzieję, że to wypali. Oczywiście wspomniał też o tym, e, co wydarzyło się, że jest tam legendą po prostu na miejscu, czyli człowiekiem, który dał bramkę e, a, dającą awans do wyższej ligi dla Albacete. Także e, bardzo go tam szanują i, 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 i mamy zawodnika, e, który według nich jest po prostu mega dobrym napastnikiem. Także muchas gracias por tu palabras y hasta próxima. Si tienes alguna pregunta ma, no te verdad estamos aquí sin duda. Widzę, że Adam jesteś. E, halo, halo, czy mnie słyszysz? Tak, tak, jestem. No to zapraszam do pytania, zapraszam do pytania e, jakiekolwiek i, i jak długie, jak długie chcesz, takie może być. Ja je będę tłumaczył zapraszam. Znaczy, to znaczy pytanie, pytanie może nie być archiwdzie, ale słuchaj, ale wiesz jest... co? musisz 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 zrobić coś z mikrofonem, bo jest coś tam u ciebie trzeszczy albo się poruszasz i bardzo słabo słychać to co, to, co mówisz, albo ja mam taki problem. A teraz jest lepiej czy czy, teraz, czy jak? teraz. to tak jakbyś się działo nas. Okej, okej, dawaj, dawaj. Dobrze, to ja mam ja mam pytanie takie, bo w wywiadzie, który przyczytałem dzisiaj na sport.cvp.pl Jordi wspomniał o tym, że swego czasu było zainteresowanie jego osobą ze strony Lecha Poznań, więc po pierwsze czemu wtedy na tą ofertę się nie zdecydował i pytanie jakby dotyczące też drugiej części, kiedy tak naprawdę po raz pierwszy pojawiła się oferta, zainteresowanie ze, ze strony Widzewa i czy to może poczekaj, to poczekaj, czekaj, czekaj. To może ja najpierw na te dwa pytania. Okay. E... Tylko proszę, zmutuj mikrofon, jeśli możesz, bo, bo, bo jest przegłos bardzo do Jasne. Jasne, oczywiście. Musisz kliknąć, Adam, po lewej stronie, w lewym dolnym rogu. sekundkę. Sekundkę. Eh, bueno Jordi, eh, una pregunta sobre el traspaso potencial y si es cierto de que hubo una oferta del Spotland, uh, no sé hace cuántos años, pero el Adam dice que hoy leyó una, una noticia en el Sport VP en polaco que hace unos cuantos años tuviste una oferta del Spotland uh, y si es cierto, ¿por qué no la aceptaste? Sí, sí que sí que la tuve eh... La tuve, creo que fue, eh, bueno, no me acuerdo, pero hace tres, tres temporadas, creo, una cosa así, antes del COVID fue. Y no la acepté porque tenía una oferta de tres años en, en España, en Segunda División, y bueno, en ese momento pues, eh, decidí seguir en España y no, no, no me atreví a lo mejor, no fui valiente y no me atreví a, a ir a Polonia a cambiar todo. Pero bueno, ahora pues tengo otra edad, tengo otro pensamiento y. Llegaste al mejor club del país, eso te lo puedo decir. <laughs> claro, claro, pues entonces, pues. Eh, poco más <laughs> Era, buena decisión, <laughs> Era buena decisión, Jordi. Era buena decisión. Voy a contestarlo, ¿no? Así sí, sí, suficiente, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, no hay sí, más que añadir. Ah, sí, sí. Eh, no espera, déjame, déjame decirle una cosa al aficionado del Bacete, porfa. Vale, vale. Que, bueno, en primer lugar, muchas gracias muchas gracias por las, por las palabras que, que me has dedicado. Y eh, nada, tema camiseta: si meto dos goles, eh, yo te llevo una. No te preocupes. Ya está. Mm. <laughs> Apuntado queda, <no>, Jordi. Gracias. <laughs> bueno, eh, el espacio se graba, ¿eh? Vale, vale, vale. No, no, si meto dos, no hay que meter dos. Es Escúchame. Un... Pues para nosotros, para el espacio, el de Redrun también tienes que dar una, ¿eh? Para la licitación. Sí, claro, si meto tres, ¿eh? vosotros si meto tres. Vale. ¿Pero tres goles cuándo? ¿O en total? Ya veremos, ya veremos. Que vale, dinero, vale. Que no, nos cuesta el dinero a nosotros. Es que no, no, no podemos mandar tantas camisetas porque tenemos problemas con Capa, tú lo sabes, ¿no? Claro, claro, por eso, que encima nos las, nos las cobran a nosotros. Eso, eso, yo ya lo, sé, gente, lo sé, yo lo sé. Por eso. No lo sabe. Ya, yo lo sé, yo lo sé que hay un problema bastante gordo con Capa. Eh, que, que no tenemos lo que nos gustaría tener, así por decirlo de alguna manera, y ya está. Eh, Jordi, muchas gracias, muchas gracias a todos los aquí, a los Albacete, por su amable Umówili się tutaj na koszulkę. Ja też się będę umawiał dla nas. Może ją zlicytujemy tutaj na jakiś cel charytatywny. Natomiast e, drugie pytanie, aha, przepraszam, muszę Ci Adam odpowiedzieć. Tak, bo zakręciliśmy wątek. E, pytanie było Twoje, Olech Poznań. Tak, była taka oferta 3 lata temu bodajże. E, była taka oferta z Lecha. Ta oferta e, była konkretna, natomiast on wtedy e, awansował, dostał długi kontrakt w Hiszpanii. I nie był to moment piłkarsko ani, ani życiowo, żeby się przeprowadzać do Polski. Nie czuł, że to jest odpowiedni moment. Po prostu ta chwila, która, której należy podjąć taki krok, jeśli mówimy o trzech latach, no to wtedy miał 24 lata. Ja mogę tylko ze swojej strony dodać, że ruch z Hiszpanii do Polski zawsze jest skomplikowany. To jest zupełnie inny naród, inna mentalność, i wiele rzeczy musi się na to złożyć pozytywnie, aby taki ruch wykonać. Z Polski do Hiszpanii według mnie dużo łatwiej, natomiast z drugą stronę jest to wydaje mi się relatywnie cięższe. Drugie pytanie było, Adam: jakie jeszcze mógłbyś mi przypomnieć, bo tutaj dziura w głowie ta pogoda pytanie. dzisiejsza. Pytanie było takie: kiedy, kiedy pojawiła się pierwsza pierwsze zapytanie ze strony widzewa, jeżeli chodzi o. Aha, okej, okay, dobra, spytam. Okay. E... cuando recibiste la primera oferta del widzew? cuando era la primera pregunta. No ofertas, sino preguntas de interés, como preguntas del director deportivo del Bicef, qué tal fue en, vamos, en general, porque se dice que Bizef que ya conectó con tu manager o con quien sea ya al principio del año, ¿es cierto? Mm, conmigo, desde luego, no. Sí, que es verdad que luego me enteré que, que sí que llevaban pues mucho tiempo viendo partidos eh, míos de. Pues en el albacete, que me estaban siguiendo desde hacía mucho tiempo. Y la primera vez que contacta conmigo mmm, o que yo recibo la oferta fueron dos semanas después de acabar, a finales de, de junio. Finales de junio creo que, que fue. Y nada, pues después de las negociaciones y todo para poner de acuerdo y todo, pues eh, tardaron unas dos semanas más, que fue cuando ya pues eh, se hizo oficial y todo. Tamil nawiakarkon Albacete porque yo tenía otro a Jenny Albacete. E, a więc tak, no, jako tako widzę nie złożył tej oferty tak, jak się gdzieś tam wspominało, czyli że na początku roku już było jakieś tam zainteresowanie, natomiast on nie dostał żadnej oferty wtedy. Natomiast prawdą jest, że gdzieś tam podobno go obserwowali i oglądali mecze jego wykonaniu w Hiszpanii. Ale jeśli chodzi o pierwszą ofertę konkretną, było to w czerwcu. Też oczywiście musiał się temat skończyć z sezonu z Albasetę. Miał jeszcze rok czasu z Albasetę kontrakt, także to wszystko musiało się zakończyć, dlatego ta oferta została złożona właśnie w tamtym czasie, a nie wcześniej. Proszę Cię o trzecie pytanie, którego nie powiedziałeś wcześniej, i lecimy dalej. Trzecie pytanie jest takie, czy. Zdaję sobie sprawę, jaki, jaki mecz nas czeka za, za tydzień i czy, czy może to do czegoś, czy będzie mógł to do czegoś jakby przyrównać po, po, po tym spotkaniu. Bo dla, dla niego to może być zwykły mecz, a wiemy doskonale, jaki, jaki to jest mecz dla nas kibiców. E, bueno, si tu. Si tú eres consciente de, de qué partido nos espera en el sábado, de qué partido para afición, tanto para afición como para jugadores, para el club, si, si sabes qué nos espera allí y si lo podré, podrías compararlo con algo hasta el momento. El de este sábado, dices. Sí, sí, el sábado que viene. Pues bueno, sí que me han dicho que hay mucha rivalidad, pero la verdad que como nunca lo he vivido, no, no te sabría decir cómo, cómo va a ser. La verdad que, bueno, ojalá sea un, un ambiente bonito, que, que podamos disfrutar de, de un buen partido y, y bueno, pues eh, que lo ganemos. Y luego, pues uh. si hay si hay mucho ambiente a favor de de, de ellos, pues eh, será, será parecido a lo que vivimos en, en Playoff con el, con, con el Albacete y, y el Deportivo en Riazor. Eh, bueno, yo lo que puedo añadir es que el Schlons, es un club grande también, un, un club grande, vamos, con, eh, con una ciudad grande como Buch y tal, eh, lo que pasa que entre nosotros, digamos que hay mucha rivalidad, no tanto en el campo como, eh, pero en, en las gradas, porque hace unos años pasó una cosa bastante malilla que viene por detrás de nosotros todos de Schlons en una pelea entre dos aficionados entre dos grupos y entonces desde vamos desde ese momento digamos que que cae como tú sabes como el gato con perro y por eso sí. en las gradas habrá mucha calor y por eso también pasa lo que pasa y por eso es, es por eso esta pregunta de que si tú eres eres consciente de que es un partido bastante caliente yo creo que de los más calientes de hasta el momento hasta los hasta vamos legia en casa también era un partido caliente desde luego eran amigos de porque en Polonia hay muchas alianzas, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros estamos con Wisla de Cracovia, que juega en la segunda división, primera, como se llama, la primera división en Polonia. Sí. Eh, con Josuf, que también juega en la primera división, y con el Torin, que juega en la segunda. Entonces, lo que pasa, que este equipo que jugamos en sábado son amigos de los que hemos jugado la, la jornada pasada, que hemos perdido 3-2. Entonces, hay muchas comunicaciones entre clubes que son amigos y... Luego pasa lo que pasa en las gradas, es el partido más complicado, digamos, hasta el momento, pero el partido más importante de la, no de la temporada, pero del momento hasta el invierno, hasta el Mundial. Es el próximo partido en casa contra Legia de Varsovia, eso te lo juro yo, que es el partido más importante, es el antiguo Derby de Polonia. Y tanto en Varsovia como en Butch, siempre es el partido más importante, más decisivo, porque en los años 90, entre Legia y Visev, digamos que estos clubes decidieron quién ganará el campeonato. Normalmente era el Visev. i vale. i bueno, e, co mogę Ci powiedzieć no, że dla niego ten mecz jest jakby nie odczuł tego, tak wie, że to jest, że to będzie ważny mecz że no, typowo piłkarskie e, piłkarskie mówienie, tak, nie, nie przeżył tego, no bo wiedzie tam pierwszy raz e, gdzieś tam było mówione, że, że że będzie, że nie za bardzo nas tam będą pewnie lubić, ja mu wytłumaczyłem dlaczego tak jest przytoczyłem historię tego, że kiedyś wydarzyła się tam tragedia po stronie kibiców e, Śląska i z naszej strony, niestety, z naszej winy, że tak powiem, zginął Kibic Śląska, i, i, i od tamtej pory, aczkolwiek wcześniej też były tego typu, że tak powiem, sytuacje, i nie za bardzo się lubiliśmy. Natomiast od tej pory jesteśmy, że tak powiem, jak pies z kotem. No i też oczywiście tutaj te koalicje kibicowskie, które występują, i to też na to się składa to mu wytłumaczyłem. Natomiast powiedziałem, że od siebie, że najważniejszy mecz dla nas, dla kibiców, pewnie w Łodzi, jak i w Warszawie, to na pewno będzie mecz ten przyszłego piątku, czyli widzę w Legia, że, że to były kiedyś derby Polski, które decydowały o Mistrzostwie Polski, z reguły na naszą korzyść i, i, i tak pokrótce to przy, y, wytłumaczyłem. Także mam nadzieję, Adam, że te, te, te pytania i te odpowiedzi są wystarczające. Jeśli jakieś będziesz miał, to zapraszam dalej. Oczywiście, zapraszam też kolejnych słuchaczy. Jeśli ktoś jest chętny do zadania pytania, ewentualnie chciałby go zadać na priwie, zadać pytanie na, na priwie, to zapraszam. Tutaj mam już kolejne wiadomości, zaraz będę je czytał. Zizu, jeśli masz jakieś pytanie, to wal. A ja przez ten czas odczytam, No to może pojedziemy. A ja odczytam przez ten czas. Pojedziemy na to, Pojedziemy może klasykiem. Jordi miał okazję grać na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, teraz jest w naszym najwyższym poziomie rozgrywkowym, czyli w ekstraklasie. Często, jak piłkarze przyjeżdżają do naszej ligi z zagranicy, mówią, że rzeczą, która wyróżnia się na pierwszy rzut oka, to jest fizyczność naszej ligi. Czy, czy on to też zauważył? No powiedział o tym. W tych pierwszych... I czy, czy ta kolonia hiszpańska, która, która jest spora, spora w naszej lidze, miała jakieś znaczenie? Czy może ktoś zna prywatnie, skontaktował się z kimś, z którymś z piłkarzy z naszej ekstraklasy przed transferem do widzewa? Do e, bueno, e, la pregunta bastante larga, ale voy a intentar traducirla. E, a ver, mmm, jugaste en la tercera división, no? Llegaste, a la, llegaste con Albacete a la segunda división, ale nie no jugaste allí, no? Supongo. Entonces, jugaste en la tercera división española, ahora juegas en la primera división polaca. ¿Cómo lo compararías? Si ves mucha diferencia en el campo, cómo se opera con el balón, cómo se juega, eh, más físico, más técnico, más con balón, más centro, ¿cómo tú lo ves? Y si a la vez tú sabes que muchos españoles de, la, de las ligas tercera, cuarta y tal vienen a Polonia y son estrellas de esta liga. Y ahora... Si tú conoces a algunos, yo sé que lo conoces porque juega uno en Liagueloña, pero vamos, contéstalo como tú quieras. Vale, a ver, eh, con el Albacete sí que jugábamos, eh, bueno, jugábamos en primera red, que se llama ahora, que es la tercera división de España. Ya, ya. Y, hasta, y su, subimos, pero yo ya había jugado en, en segunda, en el nivel de profesional de, de España, digamos, en segunda. En, en España hay dos niveles profesionales, la primera y la segunda, ¿a que sí. Eso es. Y yo he jugado en segunda dos años. Eh, bueno, dos, con eh, dos equipos, con el Lumancia y con el Castellón. Y a ver, eh, la verdad que el nivel, pues, eh, pues es bastante parecido al final. Lo que pasa es que aquí se juega de una manera más directa, eh, no, no hay tanta posesión de balón larga, por así decirlo. Y bueno, yo se lo dije a un amigo, se, se lo comentaba, y dije que en España primero defendemos y después atacamos. Y aquí es como al revés, aquí primero se ataca y luego y luego se defiende. O así es como lo estoy percibiendo yo ahora. Estos primeros partidos es lo que yo he podido lo que he podido ver. Vale, vale, pues lo contesto a esto y ya hablamos. de los de los jugadores, ¿vale? Eso es perfecto. a więc tak, na Zordi grał oczywiście Zalba Set na tym trzecim poziomie rozgrywkowym, kiedyś wspominałem też w swoim Twitchu, że są dwa profesjonalne, czyli primera dywizja i la segunda, są to ligi profesjonalne, reszta jest półamatorskich, półprofesjonalnych. E, czyli ten poziom, z którego przez Albacete był półprofesjonalny, awansowali na e, drugi poziom rozgrywkowy, czyli la segunda, jest to już w pełni profesjonalizowany poziom. E, I oczywiście grał już na drugim poziomie z Numancią. El segundo club que tú jugaste, cuál era? En la Castellón. segunda división. Castellón. Castellón. A, ok, porque vamos, que tantas preguntas, palabras, tío, es que yo. Tranquilo, tranquilo. <laughs> es que intento lo mejor posible. E, Castellón grał w Castellónie i grał w Numancji na drugim poziomie. Natomiast, jeśli porównanie tutaj ligi polskiej i chociażby tej drugiej, no to tu, tu się ma wrażenie, gra bezpośrednio, bardziej bezpośrednio, mniej posiadania piłki. Ale taka główna różnica jest taka, że w Hiszpanii najpierw się broni, potem atakuje, a on w Polsce ma wrażenie, że najpierw się atakuje, a potem myśli o broni. I bueno, esa es la respuesta. Ahora vamos a hablar sobre los jugadores que tú conoces. Eh, a lo mejor tú hiciste algunas preguntas que. Que te podrían dar el más en venir a Polonia, porque seguramente tú preguntaste a algunos jugadores que ya están aquí en Polonia: de que, tío, tú qué dices, no venía a Polonia o es que hace mucho frío, es que quédate en España, sabes es que sí, bueno, a ver. Compañeros, primero te digo, compañeros, pues Mark Wall de Yaguilonia, como viste. Sí, sí, en la foto, ¿no? De, sí, sí, sí. Luego de, del Pogon eh, estaba Mateus, que estuvo en la Academia de Valencia, que yo, bueno, como le decías. Le... ¿no? ¿O quién es? Mateus. Mateus, es el apellido nombre. no lo sé. Vale, vale. Sí, pues, no lo sé. Lleva el 99, el número 99 del Pogon. Vale, vale. Y, y bueno, como yo le digo que lo cuide como un hermano mayor, y bueno. El, como, era, como también es Rubio como yo, pues éramos como el hermano mayor y el hermano pequeño de la Academia de Valencia. Después, eh, Ivi López, eh, lo conozco porque los dos vivimos en Valencia y alguna vez eh, hemos coincidido. Y de hecho, bueno, hablamos cuando firmé aquí. Después Jan Jules, que también está, está por aquí por Polonia, con Carlitos, eh, Carlos Lateral Derecho de, de ese equipo, no, no lo sé. Eh, pero bueno, hace 20 años que nos conocemos. Y, y, bueno, Víctor, que jugamos este fin de semana, jugamos contra, contra, contra ellos, eh, Víctor jugamos juntos en el Castellón, eh, y hay más, hay más, eh, y más del Jagiellonia, también no, lo conozco, porque tenemos a muchos amigos en común, y la verdad que fue tan rápido mi fichaje aquí, que como ya sabía más o menos de Polonia, porque como hubo opción de venir, pues ya estudié un poco, sabía un poco cómo era pues, el clima, el país y todo. Y, y lo pregunté cuando ya había firmado aquí, la verdad. No, no me dio Así mucho tiempo a preguntar. Así que, al fuego, ¿no? Sí, sí, yo directo y luego ya pregunto. Primero dice ya, bueno, la... bueno. Es, es como... <laughs> como los españoles. Sí, sí, vamos a ver qué pasa y luego ya pregunto. Sí, ya, claro. ya. Es que, joven, tú, tío. Eh, yo creo que es un movimiento bastante bueno... Y teniendo en cuenta de que muchos españoles salieron bien de, al, al fichaje de Polonia, ¿no? Porque claro, muchos jugadores jugaron en, me refiero a los jugadores españoles que jugaron en unas ligas inferiores como tercera, cuarta y hasta quinta, llegaron a Polonia y pues trajeron algo, algo nuevo, técnica. Eh, ese brillo que muchos jugadores De Polonia no tienen y, y de repente aparece un español de cuarta división Y parece que es una estrella de la liga polaca ¿Sabes? Y eso pues, pasa muchas veces Imas, Carlitos Hubo muchos jugadores que sí, de sí, repente sí. Aparecieron como estrella de la liga Bueno, pues a, a ver si el siguiente Se dio yo. <laughs> yo espero que sí Hay muchos hay, mucho, hay muchas personas en las gradas que piensan Lo mismo, así que Ja tengo eso lo mejor y, jeśli si club gana con esto, to mejor todavía, digo. Hombre, claro, claro, por supuesto. El... Todo ganamos. E, a więc tak, odpowiedź jest taka, że znał dużo graczy, e, o tych, których mam nadzieję, że wyłapaliście te nazwiska, które były teraz w tej odpowiedzi. W każdym razie Marguel, tutaj Zegeloni, Imas, i Lopez i tak dalej, i tak dalej. Ci wszyscy zawodnicy Kowal, Mateusz z Pogonii. nie wiem o jakiego Mateusza jak chodzi, natomiast byli, e, byli razem w Akademii Walencji. E, oboje, byli, oboje byli, że tak powiem, blondynami jeden był, drugi, jeden był mały, drugi był duży i zawsze mówili e, ten mały blondyn i ten duży blondyn e, z Akademii Walencji, teraz jest w Pogoni ten Mateusz, e, nie wiem o kogo chodzi bo ja ligą Ekstraklasy zacząłem się interesować niedawno, bo widzę w niej nie grał, także mnie to nie interesowało, natomiast na pewno to nadrobię i sprawdzę e, ale jeśli chodzi o sam transfer i o to czy pytał, czy warto, czy nie warto oczywiście z pewnymi osobami rozmawiał. natomiast najpierw podpisał, a potem pytał Pues eh, ya en impulso serio, puedes añadir que Pirulo no es el mejor material para un colega. Bueno, una broma que, que el Pirulo, tú sabes quién es, ¿no? El jugador de Euskadi. Sí, eh, sí lo no, bueno. Eh, 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 como una broma eh, de que el Pirulo no es el, me, el mejor material para ser un amigo. <laughs> como jue, como juega en otro equipo, pues. Es que aquí en, en nuestra ciudad hay mucho ambiente, digamos, muy conflictivo. Es, no es como en España, sino que más mmm, como en antigua Inglaterra, ¿sabes? Sí, que más es, radical, más hooligan. Más ¿no? radical, sí, más hooligan que, que familiar. Aunque en, en las gradas de, de nuestro estadio sí se ve que el ambiente es familiar, pero digamos, en el ambiente de la ciudad y del país sí que hay mucha, digamos, bronca y no es tan... Ten tan, tan familiarko Mole Paresel yeah. nagrada. No więc to tak pokrótce powiedziałem, że, że, że nie jest tak, jak poprosiłeś, natomiast też od razu wytłumaczyłem, że tutaj w Polsce jest ten taki klimat bardziej, bym powiedział, radykalny, huligański niż w takiej Hiszpanii. I to są takie różnice, że na stadionie u nas faktycznie może to wygląda fajnie, natomiast, e, natomiast na, na ulicach miast i tak dalej już tak kolorowo nie jest. E, Tamien IKDC idzie o tego ganiarykę. Que... Hasta el momento no jugamos en la casa con un equipo de verdad, de verdad, digamos de los que, de los que odiamos y que nos odiamos a nosotros, ¿sabes? Por ejemplo, como le la semana que viene. Allí sí que verás una, eh, es que fuego, ¿no? Fue como fuego decir, tanto alguien... en el campo como en las gradas, como un derby, porque antiguamente era un derby del país, siempre decidía este partido eh, quién ganaba el campeonato. Eh, también distancia entre dos ciudades, porque son 130 kilómetros. Antes eran las, las dos más grandes ciudades de Polonia. Así que, en total, total, llenando factos y historia, era el partido más importante del país. Ahora mismo, obviamente, estamos en un momento más difícil para nuestra historia, pero no cambia que para muchos aficionados es el partido número uno de la temporada. Claro, no, 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 seguro. Sí, sí. No, a nivel, eh... fuera, fuera de Polonia, el equipo más conocido de aquí es, es el Legia, claro. Ya, ya, Legia, pero también en el, nosotros, mmm, para explicarte un poquillo qué pasó, pues tuvimos mala suerte con dueños del club. El club se hundió a, hasta el fondo y lo recuperaron los aficionados gracias a ellos. Y bueno, nosotros lo que hicimos en los últimos 20 años es recuperar dos veces el club, porque... Estuvimos en un momento bastante muy 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 malo y gracias al Boniek que lo conoces seguramente es el ex exjugador de Vizers que jugó en la, eh, en la en la antigua liga de campeones con Vizers luego pasó a la Juve y es el, el expresidente de la Federación polaca del fútbol y es el, nuestra leyenda. Y bueno, y él recuperó el club en 2005, creo, si no me equivoco, y después pues otro, otro, otro momento muy malo con otro dueño que, que nos hundió y bueno, Legia en este momento, en últimos 20 años, pues tú sabes, si hay dinero, si hay estadios, si hay... Claro, claro. Es que esa distancia no se puede, no se puede recuperar en una temporada, pero yo espero que contigo y con otros jugadores a lo mejor ganamos campeonatos y to todos olvidan los malos años. No, miał chalar. No, mi ochala, no <gry> więc tak, wspomnieliśmy oczywiście o tej całej sytuacji, a oczywiście kolejny raz o tej legii, że to jest najważniejszy mecz jakby typowo kibicowską. No bo tutaj na trybunach faktycznie do tej pory nograliśmy z Lechią, która gdzieś tam nie lubimy się, natomiast tego aż tak mocno nie widać, prawda? Nie jest to jakiś tam klub, który przynajmniej we mnie nie wzbudza jakichś mega negatywnych emocji. Wspomniałem o tej legii. Ogólnie o tej historii i tak dalej dlaczego tak, a nie inaczej, ta odległość między Łodzią a Warszawą, dawne mistrzostwa, e, ale powiedział też, że ta Legia jakby poza granicami Polski faktycznie jest najbardziej znanym klubem. No ja powiedziałem oczywiście, że też dlatego, że no chociażby nasz klub e, dwa razy zaliczył, że tak powiem, e, Falstar w ostatnich 20 latach i gdzieś tego, dwu, tych 20 lat nie da się po prostu nadrobić na przestrzeni jednej temporady, e, przepraszam, e, jednej, jednej e, zizu, jednego czego? Temporady... E... Jednego sezonu dokładnie. Jednego sezonu. Eee, natomiast ja mu życzę, żebyśmy już w tym sezonie zbyli Oczywiście mistrza tak w formie żartu. Eee, także, także to ten temat. Temat mamy zakończony. Bo Jan widzę, że chcesz powiedzieć coś, także zapraszam do głosu. No, coś bym chciał powiedzieć. Zapytać. Ehm, zapytać się obecnym, obecną drużynę. Jak, jak wygląda współpraca? Bo ostatnia asysta kolegi z południa. Bardzo fajna, fajne wykończenie, także jak, jak to wygląda, jak to wygląda po tych kilku tygodniach w drużynie. Ta cała współpraca no i ta współpraca uh, z naszym lewym wahadłem po OK Okej. Uh, uh, qué, tal, qué, tal, qué tal, qué tal la colaboración con el equipo entero i uh, y sobre todo con Fabio Nunes który te dio una asistencia como de Premier League, I y era un pase de loco. Yo creo que... Este pase lo pegas en la Premier League y será el Alexander Arnold y lo, lo parece igual, vamos que, que la asistencia era de puta madre y cómo tú te llevas con el equipo porque llevas pocas semanas, pero digamos cómo te entiendes con el equipo, dónde ves mmm, positivos, dónde cosas negativas, qué tal en general. Pues bien, bien, la verdad que, que muy bien, eh, al final. Bueno, yo también al principio creo que me miraban como al nuevo que acaba de llegar y que qué hace este aquí, ¿no? Pero bueno, creo que con el paso de las semanas, pues ya se han dado cuenta que, que vengo a sumar, que vengo a, a ganar como ellos. Y, y bueno, al final, pues ya creo que soy uno más, que ya más o menos saben que, bueno, pues, eh, pues como te he dicho, que vengo aquí a competir, a, a ganar. Y, y nada, respecto al pase de, de Fabio, pues. Eh, ya nos conocemos, eh, en un mes ya sabemos más o menos lo, lo que nos gusta a cada uno, sabe dónde, dónde se la pido y bueno, por eso fue también fácil el remate el otro día porque eh, Fabio también sabía dónde, dónde me iba a mover. Ya me lo dicen en los entrenos, me sorprendió que él mismo, sin yo decirle nada, ya sabía dónde la quería y dos días antes de, del partido me lo dijo y, y mira, pues por suerte el partido se dio y... Y fue la jugada bueno que cualquier delantero quiere: un centro perfecto para solo empujarla para gol. Vamos, el centro de la Premier League, porque es que no se ve muchas veces en Polonia. ¿eh? Eh, dobra, voy a... No tak pokrótce jakby cała, cała drużyna przyjęła go dobrze, czuje się dobrze, natomiast na samym początku odczuł to, że no jest nowy, jakby drużyna w pewnym stopniu, no jest nowy i co on tu robi, ale jakby nie, nie, nie było żadnych jakichś tam konfliktów, czuje się w zespole dobrze, wszedł w ten zespół dobrze, a co do samej tej centry Fabio, no to... Mm, jakby przed meczem, dwa dni przed meczem Fabio mu powiedział, że będzie w ten sposób zagrywał piłkę i trenowali to, w ten sposób to wychodziło. Na całe szczęście podczas meczu też się udało, Fabio wie, gdzie, gdzie szuka miejsca wolnego Jordi, w jaki sposób on mniej więcej znajduje się w polukarnym, jak szuka piłki, to trenują, to on też przekazał swoim kolegom, którzy będą mu dogrywać piłki. No i na meczu z Lechią przyniosło to skutek, aczkolwiek wynik nie był E, że tak powiem najlepszy. Mam tu pytanie od Marcin'a Moksa, prosił, żeby zadać, czy ewentualnie Jordi mógłby kogoś polecić, jakiegoś swojego rodaka do naszego klubu, może jeszcze w tym okienku, może ewentualnie w zimowym. E, ¿Tu conoces a alguien, algún jugador español que espera una oferta i y que está con club o sin club en, en España i y que tú podrías decir al club, al nuestro club que... Mira, este tío es tan o sea. bueno que, que tenéis que fi ficharlo porque es que es de puta madre, el tío va a cambiar todo. ¿Tú lo conoces a alguien? A ver, la, la verdad que cuando yo firmé aquí, pues muchos de mis, mis compañeros y tal, pues me, me preguntaban qué tenían que hacer para venir aquí, ¿no? Pero bueno, yo al final yo no soy no soy nadie para decirle al club que a quién tiene que fichar y a quién no. Sí, Eso... pero bueno, una recomendación pequeña, tú sabes que. Bueno, a mí eh, si, eh, si, me eh, preguntan, si me preguntan, la lista es grande, pero, pero yo no, no puedo subir a oficinas y decir, oye, ficha este. Ya, ¿no? ya, ya. Bueno, eso, es, eso está claro, vamos, que obviamente no puedes hacerlo, pero ¿en la cabeza tienes algunos jugadores que encajarían en la filosofía del entrenador? Sí, sí, claro, claro, claro. Al final eh, el, el Mister quiere mucho balón y al final, como te he dicho antes, en España el balón lo. Vamos, lo trabajamos desde pequeñitos. Y bueno, ya te he dicho también, pues muchos también están dispuestos a venir. Lo que pasa que eh, me lo dijeron hace poco que hay aquí una expresión que dice, dijo un entrenador o que alguien dijo, ¿no? Que para jugar antes que un polaco tienes que ser cuatro veces mejor o algo así. Alguien, alguien me dijo esta frase un día hace poco. Sí, bueno, El... bueno, cuatro veces, no creo, pero ya si era. No, pero cuatro... no sé si me entiendes. Yo la entiendo, pero. Pero sí, sí. Es así, y... tiene que ser mejor, pero también el, la cuestión del idioma, tú sabes, no todos se adaptan muy bien en el otro país. Claro, es claro, por eso yo vi... creo que los clubes tampoco se la quieren jugar tanto igual a, a traer tanta gente de fuera, creo, yo, creo. Ya, yo mira, yo como viví 17 años en España, eh, me moví de Polonia teniendo casi 7 años y ahora mismo vivo 8 años en Hamburgo, en Alemania, y te puedo decir que... Soy una persona bastante, digamos, por, por decirlo de alguna manera, internacional. Conocí un poco el mundo, pero las diferencias entre España y Polonia hay tan, hay tan muchísimas, tan grandes, que, que vamos, que no todos se adaptan. No, aunque sea un buen jugador, viene y dice: hostia, el clima, la gente es que es totalmente diferente. Y, y por muy buen jugador que tú serás o eres, no. No, no te adaptas y al final no enseñas lo que tú lo que tú realmente puedes dar. Ya, bueno, no sé, eso ya depende de cada jugador. Igual que, bueno, pues igual como yo, que igual en Segunda de España no, no acabé de funcionar y mira, pues ahora parece que aquí he encontrado mi sitio, pues eso depende también de cada jugador. Ya, cada de, 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 depende, porque es que sí. si, si confían en ti y te dan tiempo y, y te dan tiempo en el campo, sobre todo. Pues tú pagas con goles, ¿no? Pero tú, no sé si tú conoces el caso de Ramírez que jugó en Stomy y Vamos, el tío era un mago en un momento, en cuando se movió al Łukasiewicz, el otro el otro equipo de nuestra ciudad. Pero antes era un tío acabado aquí en, en Polonia, sabes, vamos que no encajaba nada, nada, nada en el equipo que, que jugaba. Lo traspasaron al Łukasiewicz y vamos, gracias a él eh, consiguieron ascenso a la primera división. Luego cayeron, pero no cambia que el sitio cambia mucho, vamos, que, como, como tú dijiste, en un, en un club lo, lo vas a notar que, 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 que tú eres el número uno, que, porque hay muchos jugadores que les gusta saber que van a apostar por ti, ¿no? Y, y bueno, y ese es el caso de, Ramí, de Ramírez, por ejemplo, ahora se, se traspasó a, a Bélgica, pero sí, yo, yo, yo también tengo eh, ese... Como que pienso que, que muchos jugadores españoles sí encajan en Polonia, como digamos de la calidad, pero no es tan fácil como tú dijiste. Hay que ser mucho mejor de, que un jugador polaco. Mira, mira cuánto tardemos nosotros en que juegue un, un jugador polaco en Barcelona. Es que, mira, hay jugadores muy buenos, ¿no? Bueno, digamos, no somos eh, la, la selección polaca no es, eh, no es, no es la selección española. Pero, pero hay jugadores de calidad y mira cuánto tiempo tardemos en, en llegar a un nivel más alto porque Barça o Madrid son clubes para mí más grandes del mundo y Levi que es un jugador top top y tardó bastante no así que siempre tienes que ser mucho mejor de que eh, de que jugadores en el país al que viene sí 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 eh, por eso bueno como tú has dicho al final yo creo que cada jugador y cada persona tiene su momento y su lugar y I kiedy bueno, lo encuentra, pues se siente a gusto, se siente bien i y puede rendir na mucho mejor nivel. Claro. Vale. No więc tak, ogólnie rzecz biorąc, dużo graczy, dużo graczy po transferze pytało się, co zrobić, żeby przyjść do tej Polski, żeby tu grać i tak dalej. Oczywiście na dużo zawodników, którzy mogliby się sprawdzić, którzy są dobrzy. No bo w Hiszpanii gra się piłką i ten futbol jest zupełnie inny, i tutaj faktycznie daje jakość natomiast on nie jest osobą, która mogłaby pójść do biura i powiedzieć, słuchajcie, ten i ten i zawodnik, czy takie i takie nazwisko tutaj by się przydało i bierzcie go, bo, bo zrobi różnicę, no ale jest oczywiście dużo takich zawodników, ma w głowie zawodników, z którymi grał, z którzy często pytają, poruszyliśmy właśnie ten temat, że to też dalej jest kwestia tego, że nie zawsze, nie zawsze w jakimś miejscu zawodnik się odnajdzie, jest dużo różnic kulturowych, pogodowych, które też na to wpływają. I, I nawet jeśli jesteś dobrym piłkarzem, to nie zawsze pokażesz tą jakość na boisku, jeśli w pewnym momencie mentalnie się nie odnajdziesz. Także no, e, wpływa na to dużo rzeczy. Często miejsce na to, że klub na ciebie postawi. Także jest to, on jest akurat trafił dobrze, znalazł się w dobrym miejscu i dobrze się czuje. Stąd też takie, a nie inne wyniki. Mogłem zadać Cały czas. Tak, tak śmiało. Założę się, zapraszamy was. Zadawajcie e, pytania. Ja chciałbym zapytać, jak mu smakuje jedzenie w Polsce i co mu najbardziej smakowało do tej pory. E, que tal la comida bolaca? Que te gusta más? Si probaste algo? Y bueno, porque la cocina bastante diferente a la española, ¿no? Uy, sí. E, lo que pasa, bueno, todavía no he tenido tiempo de Bueno, como estamos ya en liga y demás, pues la dieta la, la sigo bastante estricta. Todavía no he tenido tiempo de, de probar. Pero tú, tú, pues... tú hablaste algo de pierogi, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pero poco más, poco más. Pero bueno, por ahora, al final, si vas al supermercado, al final es parecido a España. No hay, no varía mucho. Y los restaurantes, por ahora, los que, a los que he podido ir, la verdad que he comido muy bien. Y por ahora, en ese aspecto, ningún, ningún problema. No ale e, Jeśli chodzi o jedzenie no to nie miał okazji ani czasu e, że tak powiem stałować się, jeśli chodzi o polskie restauracje i polskie jedzenie kiedyś tam gdzieś słyszałem, że próbował pierogi to tak e, ale, ale, ale jeśli chodzi o jeśli chodzi o e, takie typowe jedzenie polskie to nie miał nie miał okazji, tym bardziej, że mają dietę dosyć restrykcyjną, jest to początek sezonu, więc ale natomiast jeśli chodzi o zakupy, no to markety i tak dalej są bardzo podobne do tego, co jest w Hiszpanii, więc jakby wiele się to nie różni. No na no, dzisiejszy świat się opiera na tym, że można wszędzie wszystko kupić z drugiego końca świata, więc wydaje mi się, że to nie jest problem. Eee... Czy są kolejne pytania i z tych osób, które tutaj widzę, że jest Marek, to cześć Marek, witam cię Serdecznie. Cześć, nie wiem czy było, nie słyszałem od początku, więc nie wiem czy było to pytanie. E Entrenador le habla a Jordi en, en inglés o otra lengua? Con, con yo. si, sí, bueno, no hay que traducir. <laughs> bueno, e pytanie czy, czy Jordi rozmawia. Si, sí, nie sí, no, No, el, el mister primero siempre lo habla, lo habla todo en, en polaco y luego cuando quiere ser más concreto con, bueno, con los que somos de, de fuera de Polonia, pues nos lo dice en inglés. Y cuando hay vídeo, cuando hay analización, bueno, ¿no? Como decís. Sí, sí, ana, analiza. Sí, analiza. Pues eh, Pablo se pone al lado de Fabio y de mí y nos, nos, bueno, nos traduce en español. Y luego Rabas y Chorba traducen un poco en, en inglés, así que... Nos enteramos bien, i y además, ya al menos, yo llevo ya un mes aquí. Y las palabras así lo puedo entender. Cuando usa la pizarra o cuando señala, con... puedo entender más o menos lo que, a lo que se refiere, i y, jest y fácil, la verdad. Vale. No więc, pytanie było od Marka. krótkie. w jakim języku komunikuje się z trenerem, jeśli to jest angielski, czy jest to jakiś problem? E, odpowiedź jest też krótka: e, trener e, rozmawia na treningach po polsku, natomiast. E, Później zawodnicy, ci, co są z zewnątrz, mają tłumaczone na angielski. A jeśli jest analiza różnych sytuacji na boisku, to oczywiście oglądają to wspólnie. Natomiast później pomaga Bart, chyba chodziło o Pawłowskiego, tak z tego co zrozumiałem, i Czorbę, którzy tłumaczą to na hiszpański, więc tak to mniej więcej wygląda. Tu może spytamy naszego gościa, bo jest pierwszy raz za granicą, tak gra w piłkę w obcej lidze. To może czego zaskoczyło na plus w ogóle kulturowo w naszym kraju, w naszej lidze, a co może na minus? Bueno, es la primera vez que tú juegas en una liga extranjera, en una liga exterior, no en España y llegando a Polonia ¿qué te sorprendió positivamente tanto positivamente como negativamente, como que tú vienes y, y no, me, no me refiero solo al fútbol, sino en general al país, a la gente, el ambiente, el clima y tal, y tú vienes y dices, hostia, eso me gusta, eso un poco menos, eso no me gusta, me... ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo tú, cómo tú lo ves? Cómo... Mm, Jordi, no sé qué pasó, tío, ya te envió un mensaje en el WhatsApp, pero yeah. no tengo no, idea, tío, es que la aplicación dejó de funcionar en otro móvil. Y en el momento que deja de funcionar, se apaga y hay que encenderlo de nuevo. Eh, bueno, no, te no, me, no me acuerdo la verdad porque estaba con el tema de recuperar la, el internet y todo. ¿Cuál fue la pregunta o, o vamos a hacerlo de otra manera? Jeśli ktoś ma teraz jakieś pytanie, to zapraszam, bo wyrzuciło ja zgubiłem wątek, jeśli chodzi o tamtą odpowiedź czy moje pytanie. Więc jeśli ktoś chciałby to pytanie zadać, to, no, no, to nie bardzo. To jest plusy i Było bueno, bueno, hemos hablado de que una cosa más positiva, una cosa más negativa llega al llegar al país. Vale. Gracias, gracias. Perdona, verdad. No <laughs> Eh, pues no, positivo, pues lo que has dicho, los estadios, el ambiente, pues me parece mucho más, mucho más grande que España, a lo que he vivido yo. Y después lo negativo, bueno, pues el idioma cuesta mucho porque cada palabra la cambiáis tres veces al día de, de nombre y eso me, me cuesta un poco más porque, bueno, estoy intentando aprender, pero no sé, cada, cada día la palabra cambia, parece. Ale pero bueno, pero poco a poco adaptando a to, al idioma, i y por ahora jest to co te powiedzieć, todo lo demás, fenomenal. No więc tak, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o, o pozytywną rzecz, no to oczywiście to, co się dzieje na trybunach, stadiony i tak dalej, to wszystko jest dużo bardziej intensywne niż on miał okazję przeżyć w Hiszpanii. Natomiast jeśli chodzi o negatywną rzecz, to na pewno język, bo każde słowo zmieniamy po trzy razy, więc. Tu jest dosyć duży problem. Ja sobie pozwolę zanim wszystkim wam udzielę głosy przeczytać pytania z priwa, Przepraszam, że ich tutaj nie podawałem dalej, natomiast no, pewnych rzeczy nie jestem przeskoczyć, nie jestem w stanie przeskoczyć i staram się to robić jak najszybciej i jak najczęściej. Natomiast będę 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 starał się to Robić jak najczęściej. I tak ta transmisja, czy ta audycja potrwa jeszcze pewnie za okolicach 15-20 minut. Natomiast kolejne pytanie tutaj od Emenki. Momencik. Eee... Aha, bueno. Una pregunta de aficionada del brief. E... Jordi, tu lo sabes que nosotros estamos locos por este club. Y cada traspaso analizamos, muy, vamos, eh, cada traspaso está analizado por cada uno eh, durante horas. Y mm, ¿por qué tú cambiaste tantas veces el club? Y si tú, mm, ¿tú ves al Visev como un club, como una parada bastante larga o si simplemente quieres saltar más arriba e irte en un momento, eh, en un momento dado. Bueno, pues eh, empezando porque los, los equipos en los que yo he estado no me he ido yo. Eh, siempre que, que me, me he tenido que salir de los clubes ha sido porque o no estaban contando conmigo o el entrenador no me ponía y ya no contaba conmigo. Entonces no, no soy un jugador que yo me haya ido de los equipos, sino simplemente pues, eh, pues o no he tenido minutos o no he tenido ocasiones de jugar. Entonces pues eh, me, han, me han ofrecido buscar una salida. Entonces, por eso me fui de, de esos equipos, no porque yo haya querido. Entonces, uno de los motivos eh, fue firmar aquí porque aquí me daban tres años de, de contrato, es porque quiero una estabilidad y, y quiero, pues ojalá pueda estar muchos años aquí porque será que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, eh, pues eso es lo que puedo decir respecto a, a esos cambios de equipo porque, porque yo, mi intención eh, ha sido hacer las cosas bien e intentar progresar. La única vez que yo he pedido salir. Ha sido esta vez al Albacete, porque tenía una oferta que el Albacete no, tampoco estaba dispuesto a igualar. Entonces, pues aquí estamos y, y aquí queremos seguir por ahora. Vale. E, no więc pytanie brzmiało: czy, czy z, jak wygląda sytuacja z tym, że inaczej, czy wie, że po prostu my tutaj w Widzewie jesteśmy szaleni na punkcie widzewa klubu, analizujemy transfery i tak dalej. I, i czy, czy dlaczego, dlaczego zmieniał tak często klub i, i czy Widzewa, czy Widzew traktuje jako odskocznie czy jako dłuższy przystanek, więc odpowiedź jest taka, że on nigdy, jedynym momentem kiedy on chciał odejść z klubu w Hiszpanii to był Albacete e, i przyszedł do Widzewa i dlatego, że Albacete nie było w stanie wyrównać warunków, które postawił mu Widzew, to jest raz. A dwa, że wszystkie zmiany jego klubowe, które odbyły się do tej pory przed to zawsze były, że tak powiem, albo trener na niego nie stawiał, chcieli go gdzieś tam dalej puścić, to nigdy nie on inicjował transferu. Także to jest to pytanie. Kolejne, kolejne pytanie będzie z test szatu. Hmm, aha, okej, okay, to już jest pytanie na temat tego, czy rozumie wszystko, co chce przekazać mu trener. To już zapytaliśmy wcześniej. Także aki, pregunta Paweł. Es una pregunta complicada, pero vamos a intentarlo. Eh, si tú serías el manager de Vicef, en FIFA o en Football Manager, ¿no? ¿Tú en qué sistema jugarías para sacar la, el más, el, ma, lo máximo del Jordi en, como delantero? Hombre, pues no sé, no, no sabría decirte, pero, pero bueno, creo que el juego, ya te he dicho, el juego de aquí de Polonia, pues. Eh, creo que tengo espacio para correr, soy un jugador rápido, entonces. Balón no largo, jugar, ¿no? A mí, a mí me gusta, me gusta correr, me gusta trabajar y, y bueno, pues eh, creo que esas son, bueno, es una de mis grandes virtudes, virtudes creo yo, que, que me gusta correr al espacio y que y creo que el juego de Polonia me beneficia. Entonces, pues eh, no sé, no sabría decirte por qué entrenador no soy. Y ya, no pero, pero nada, un pero... sistema donde hay espacio, donde hay que correr por el balón, donde hay que… Sí, donde balones hay que luchar, largos, donde hay que... doy que, hay que luchar, eso, vale, vale. Eso, sí, sí, bien, bien. Como que te, el, el estilo polaco te pega más que en español, por sí, decirlo de alguna sí. manera. Sí, por decirlo de alguna manera, sí. Vale, eh, No A la vez, el eh, Pavel y nosotros te deseamos que termine como la leyenda del club. Eh, voy a trascender, ojalá. Mm -hmm. e, bo ja teraz la i la, la repuesta. E, więc Paweł tutaj zapytał na, na, na priwie, czy, czy jeśli Jordi prowadziłby widzew w Fifa Football to jakim systemem widzew musiałby grać, aby wykorzystać cały potencjał zawodnika. E, więc Jordi odpowiedział, że nie wie jakim systemem, natomiast on lubi piłkę bezpośrednią, szybką, długie podania, lubi biegać i walczyć. E, stąd to zresztą te, te, te bramki, które on zdobył, z tego też wynikały, z jakiejś tam walki. Zbiegania i ten, ten, ten futbol jakby polski, żeby powiedzieć w jakiś sposób bardziej jemu pasuje eh, niż, niż, niż w Hiszpanii. Mimo tego, że zawodnikiem technicznym na pewno, na pewno jest. L otra pregunta de Pablo, que es la última creo que del chat. Eh, a qué portero marcaste más goles en, en entrenamiento? o Abrumberg? Ostras, pues no lo sé, no lo sé. <laughs> Pero... No, no lo reconoces todavía, ¿no? Tak, tak, ale no nie, sé, no nie wiem, nie sabría decirte, porque siempre van, van cambiando, entonces eh, no, no sé. No, no, esa esta pregunta no la no puedo contestar. Muy difícil, no? Sí, no la sé, no la sé. <laughs> On, y, z, z kolejne pytanie Pawła tutaj było: e, któremu brąkerzowi strzelił bramek więcej, czyli e, Wrąbel, czy, czy, czy Rawaz, ale niestety tutaj nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo bardzo często się zmieniają. E, więc y, tutaj z czatu chyba prawdopodobnie mamy. Eh, eh, ah, bueno, hay una pregunta, mm, última pregunta en el chat. Mm, ¿Por qué marcaste, digamos que, por qué mataste tampoco marcaste tan pocos goles en, en, en los clubes anteriores que es cuestión de táctica, cuestión de presión, cuestión de... Mm, ¿Por qué? Simplemente porque, porque... O porque el balón no quería entrar. Bueno, eh, como ya te he dicho, eh, creo que eh, los últimos equipos, pues, eh, por ejemplo, el Castellón, cuando después del Covid eh, no tuve muchas oportunidades de jugar. La verdad, eh, jugué, creo que solo fueron cuatro partidos de titular y creo que de ocasiones claras, pues, tuve tres y tres, bueno, dos y media y pocas más y jugué, ya te digo, cuatro partidos, cuatro. Diez ratos, cuatro partidos de titular, nada más. Luego Eucam metí cuatro goles en 12 partidos, que es un gol cada tres partidos, más o menos. Que, que bueno, creo que tampoco está, está tan mal. Podrían haber sido más, pero bueno, creo que tampoco está tan mal. Y luego en Albacete, pues eh, la primera vuelta eh, llevaba seis goles. Y de repente, pues eh, el entrenador dejó de, dejó de ponerme, de, dejé de jugar la segunda, la segunda parte de la temporada. Y bueno, hasta el playoff que, que me, me volvió a poner, de, bueno, a poner más minutos a volver a jugar, pues ahí metí do, otros dos goles. Y bueno, pues por suerte ahora llevo, pues en, en estos ratitos, pues llevo dos goles que, bueno, al final ya te he dicho antes que cada jugador tiene su momento, tiene su, su, sitio. su espacio, su sitio. Y bueno, pues ojalá yo lo haya encontrado y, y sea este sitio donde todos los goles que no he metido antes, pues los, los pueda meter ahora. Vale. Eh, Novenstak Pugruz, eh, Squad HN Natoviales też nie, nie zawsze na niego stawiano był taki moment, kiedy strzelał miał taki moment w kastezonie, gdzie strzelał co trzeci mecz w dwunastu spotkaniach strzelił cztery bramki, co według w jego opinii, jak na segunda sekundę nie jest złym wynikiem, natomiast później w Albacete trener gdzieś przestał na niego stawiać, później pojawił się moment w playoffach, gdzie strzelił dwie bramki i dzięki temu trafił tutaj do Widzewa i ma nadzieję, że, że to czego nie strzelił wcześniej, to strzeli w Widzewie. Pozwolę sobie zapytać, bo nie tylko widzę, że człowiek żyje, a jutro jest dzień, w którym to będzie za, zaprezentowana jedna wielka osoba w Barcelonie, a chyba Jordi jest też kibicem Barcelony. Jak się, czy, czy będzie to oglądał to, 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 tą, tą, tą zapowiedź um, Lewandowskiego? E, bueno, tu lo sabes seguramente, porque eres catalán, no? y mañana supongo que, que eres afición del Barça no o, o eso no viene junto sí bueno un poquillo ¿no? Eh, viene más de familia porque qué de ti mi padre, no mi padre lleva 50 años de socio del Barça y yeah. al final bueno pues amigos eh, familia yo bueno desde pequeño voy al Camp Nou tengo asiento allí en el Camp Nou y bueno eh, pues la, la pregunta que es sí. la pregunta es si lo sabes que mañana quién será presentado no en el Camp Nou el jugador más importante en los últimos años del Barça, tú lo sabes, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya... y si Cuando lo vas a ver. ver. Si iba, ver a, iba a ver la presentación de Ronaldinho, de Henry, de Ibrahimovic, y bueno, pues... Este año no voy a estar, pero bueno, pero disfrutaremos de Lewandowski en, en mi equipo, claro. Vale. Eh, no es, quizás, un gran fiel, pero de la parte de la familia y, tak dalej, y tak dalej, No, kibicuje w Barcelonie, no, bo jego tata jest w od 50 lat. E, no i oczywiście rodzinnie, tak? To, to tak jak u nas w Łodzi wynika z wielu faktów. Natomiast y, no, ma swoje miejsce na, w Barcelonie. Na stadionie był na prezentacjach Ronaldinho, był na prezentacjach Hibry, e, był na prezentacji Auriego. Niestety jutro go nie będzie, natomiast na pewno będzie to przeżywał, bo ja powiedziałem ode mnie, że, że jest to zawodnik chyba najważniejszy od paru lat w Barcelonie. Także. To ta odpowiedź. To może wróćmy jeszcze do, do początku zainteresowania naszego klubu Jordim i Czy nasz klub był zupełnie dla niego anonimowy i czy ewentualnie, jak robił jakiś research naszego klubu, sprawdzał sobie w internecie, na YouTubie, w jakieś filmiki i tak dalej, czy trafił na taką informację, że nasz klub kiedyś rywalizował z Atletico Madryt w Champions League? E, al la oferta del A tu manager o a ti directamente, tú te interesaste por el club, qué club es, buscaste algunas cosas de su afición de historia. Si ¿Sí lo sabías que Vídez jugaba con Atlético de Madrid en 97 en Champions League, si ¿Sí lo sabías que llegamos a la eh, en 83 contra Juve en la semif semifinal de, de la Copa de Champions, eh, antigua Copa de Champions. Eh, si tú buscaste alguna información para informarte eh, para saber qué club es eh, si merece la pena o no? Eh, sí, pero además también el, el club trabaja muy bien porque antes de firmar lo primero que me mandaron es como, como una presentación pues de todo del estadio del equipo de la ciudad. entonces la, antes del contrato o antes de la oferta pues lo primero que te mandan es un poco pues, la historia del club. Y lo puedo, preguntar, lo puedo preguntar, Jordi, si este paquete incluía, incluía un poco de historia de los años 80 y 90? Sí, 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 todo, todo. La historia del club, eh, todo, todo, todo. La verdad que el club, ya te digo, el club te, te prepara, prepara al jugador para saber a dónde va y que, no, que sepas que no vas a un club cualquiera, que vas a un club que, bueno, como, como decís todos, que es historia de Polonia y, y así nos lo hacen saber desde el primer momento. Que ya te digo que nos manda pues eso, un PowerPoint, un... no es un PowerPoint, pero es una presentación súper, súper bien hecha de... para que sepas a dónde vas. Y, y bueno, pues la verdad que fue muy fácil saberlo porque te venía toda la información a, a ahí. Ok, eso, vamos, que me sorprendiste bastante porque eso no lo sabía yo, pero si es así. Sí, sí, no 100%. Tengo, 100% no... Ya, 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 no, de... no, tengo, no, tengo, no tengo duda, vamos. Es eh, una forma de decir. Pero que, que me sorprendió esto y la verdad que muy bien, ¿no? Porque eh, parece bastante profesional, ¿no? Sí, porque sí, no, en, no, no en todos los clubes se lo hace, vamos, seguramente. Sí, eh, también, por eso es una de las cosas también que, que me demostró que el interés era real, que era de verdad porque, eh, ya te digo, como has dicho, pues muy profesional y, y se notaba que tenían ganas de que Dios viniera aquí. Vale, no jestem zaskoczony, bo um, oczywiście on sobie sprawdzał pewne rzeczy, tylko przed samym podpisaniem kontraktu e, każdy, zakładam, że każdy zawodnik, a na pewno ten, który, e, z których, e, którymi się interesujemy między innymi był nim Jordi e, dostał całą prezentację klubu miasta e, e, całej historii klubu, tak żeby zawodnik wiedział do jakiego klubu przychodzi, także taki, taka pełna prezentacja historii klubu, kibiców stadionu, miasta i kraju i tak dalej dostał Jordi, czyli nie musiał wiele szukać, bo wszystko dostał na tacy przed podpisaniem kontraktu, za co w sumie brawa dla zarządu. Nie spodziewałem się, że to aż tak dobrze wygląda z tej strony. Na pewno z naszego profilowego e, widzę Fredrum, na pewno o tym wspomnimy i na pewno o tym napiszemy mm, dzisiaj, bo to jest taka, wydaje mi się, kwestia, o której niewielu wiedziało. Na pewno nie, że w taki sposób. Także ja osobiście jestem mile zaskoczony, że, że Jordi dostał na tasy jakby to. Yo tengo una pregunta de mí, porque yo como vivía en Huelva, pues eh, tú sabes, ¿no? Que en España suele, eh, suelen jugar los estos torneos de, de verano, ¿no? Como el trofeo colombino y tal. Um, yo siempre yo siempre cuando preguntaba si alguien conoce al Vizef, porque supongo que tú no conociste, no conociste al club, ¿no? Pero, pero por ejemplo si sí conocían los, los, la afición del Atlético, si sí, sí tenían la cabeza el Bicep de 97, también el Boñek, que es una leyenda del club. Eh, si tú, ¿A ti te llegó alguna información del club algún jugador antes de firmar, antes del interés del club por ti o, o nada? No, la verdad que, que no. Hasta que, hasta que no me llamó el club no no, me, bueno, no sabía la verdad. Y el boniek por ejemplo, en 97 yo tenía tres años. Yo no ya, bueno, obviamente, obviamente este, no, me, no, me, no pregunto por exactamente esta fecha, pero, eh, pero bueno, si eres jugador de fútbol, pues muchas veces ves los, eh, los vídeos de, de este año, de tal año, lo miras. Bueno, simplemente una pregunta. ¿Tú lo sabes quién es el Boniek? sí, no? Sí, sí, sí. ¿Y lo sabías antes o...? No, la, 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 verdad, la verdad que no, la verdad que no lo no sabía. ale pues él jugó en la, la mejor Juve de la Historia, con Platini i y tal. Ale bueno. Tak, mm. ale sí, bueno, todos jabłan el mismo pelo casi. Ja, yeah. tak. Sí. <laughs> <laughs> e, więc zapytałem też, czy, e, czy, czy, czy Jordi też wiedział cokolwiek o Widzewie, No bo e, zaraz przyjdę, Nikolas. E, czy Jordi wiedział, Nikolas, zaraz przyjdę. Dobranoc. Eee, Perdón, pero mi de la vida española. Eee, e, zapytałem Jordiego, czy, czy wiedział coś o Widzewie wcześniej. Czy znał, może, chociażby prezesa Bońka, no bo jest, nie jest anonimową e, personą, że tak powiem, w świecie piłkarskim. Natomiast nie wiedział. Później, oczywiście, się poinformował. I to tyle, tak, jeśli chodzi o te kwestie, takie typowo historyczne, związane z widzem z lat 90. czy 80. No w 97. Jorowi miał 3 lata, także, mm, także nie mógł wiedzieć, natomiast no, mógł, a nie, a nie musiał, a może tak. Dobra, myślę, że będziemy powoli finiszować, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania. Sławek, jeśli ja mam jeszcze parę pytań takich od siebie, to widzę, że Marek to się to ma. jak, jak ty będziesz chciał. Ja tu z Jordynem na WhatsAppie dogadałem czas, także jeśli jeszcze jest kilka czasu. Jeśli ty potrzebujesz sobie skończyć, to nie, nie ma problemu. Byłem, byłem... No gość może już, wiesz. Nie, 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 nie. Ja tu mam z go na żywo, że tak powiem, rozmawiamy. Także spokojnie. Jak, jak ja już będę wiedział tutaj, że kończę, to powiadomię wszystkich. Znaczy, że kończymy, to to, to to będzie wiadomo wcześniej. Także na spokojnie. Zapraszam jeszcze do jakichś pytań. Jeśli nie, to my uruchomimy tutaj, że tak powiem, swoje. ¿Qué qué ciudad en español español? Tu favorito y por qué Barcelona? Eh, yo estuve en Barcelona primera vez en mayo y pienso que Barcelona es muy bonita. Mm, bueno, eh, para bueno, ciudad favorita, pues claro, Barcelona, al final tiro para, para casa y luego, pues bueno, donde está mi familia, de donde es mi madre, que, que es Ibiza, para mí es un sitio muy especial donde, bueno, donde siempre que puedo voy. Antes que a Barcelona voy a Ibiza siempre. Y, y nada, la verdad que pues, me quedo con estas dos porque bueno, es donde tengo mis raíces, donde es mi familia y donde bueno, tengo todos mis amigos y donde tengo todo lo que necesito en este mundo. Mm, pytanie, rozumiem, marca ¿Qué e, miasto es el mejor w en España y jest Barcelona? Jordi odpowiedział, że tak, Barcelona, natomiast on bardziej idzie w stronę Ibizy. Tam jest jego mama, to jest jego rodzina. I są to dwa miejsca, że tak powiem, na jego mapie Hiszpanii, które są dla niego najważniejsze. Ale Ibiza, ja rozumiem, że jest numerem jeden. Jest to jakby on się stamtąd też jakby wywodzi. Może spytajmy naszego gościa, czy ma jakiś wzór? napastnika może w młodości na kimś się wzorował może na jakimś hiszpańskim napastniku czy czy jakiś na jakimś innym z innej nacji. Eh, tu viste algún ejemplo en que tú te fijaste cuando empezaste la carrera eh, del fútbol o simple simplemente siempre querías ser en el mejor y te daba iguales de estilo no tenías ningún ninguna estrella como Ronaldo como no sé a quien sea ¿En qué, ¿En qué tú te fijaste? ¿Hubo alguien que, que digamos, te atraía como el delantero? Bueno, como siempre iba al Camp Nou y siempre seguía al Barça, pues muchos jugadores del Barça, pero nunca ha querido ser como alguien. Sí que es verdad que luego tuve un entrenador que cuando, cuando yo tenía 16 años, que me decía que me parecía un poco jugando a Fernando Torres, que me fijara en sus movimientos, en cómo atacaba el espacio, cómo... Uy. Como mi, 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 mi jugador favorito cuando en la Eurocopa 2012-2010, cuando celebramos en España en Huelva, tío yo yo estaba loco con el Torres, ¿sabes? que, que <laughs> tuve oportunidad de estar en 2008 en la final de contra Alemania, cuando marcó Torres el 1-0 sí. y para mí era uno de los mejores delanteros típico 9 de España que, sí. que no suelemos sí. tener, vamos. Que... Sí, sí. Y bueno, luego también como... Un poco ya cuando te vas haciendo un poco mayor y demás, pues bueno, con también a raíz del fichaje con el Barça, Ibrahimovic, la verdad que también como carácter, como personalidad, pues me gusta. Sújate, me jalo, jalo. Hola. Es que pasó algo, pasó algo, pero estamos en vivo. ¿Puedes seguir, Jordi? ¿No me has escuchado? He dicho lo de, lo de que, Ibrahimovic, ¿lo has escuchado? No, es que puede ser que yo perdí la conexión, pero bueno, no pasa nada. Ah, vale, vale. No, pues nada, he dicho que, que a raíz del, del fichaje de Ibra con el Barça, pues que a nivel de personalidad, de, de carácter y todo, pues que, que Ibrahimovic también me, me he fijado bastante en él. Él está loco, ¿no? Tú sabes, en el campo. Bueno él, él tío, bueno, él es muy bueno, él buen es muy bueno en muchas cosas eh, Sí, sí, eh, vamos, no, sin ninguna duda, vamos, el tío es eh, 100% profesional y a la vez, eh, es que no sé cómo describirlo, es que no hay palabras Claro, no, no hay palabras, eh, claro, es no, que eso no, es lo no. difícil, eso es lo eh, bonito de Ibrahimovic eh, no Es que tú, tú buscas una palabra para el tío y tú, es que no lo no encuentras porque tiene tanta cosa que es imposible, vamos No więc tak, no pytanie o tą dziewiątkę, że nie wiem, tam mnie przerwało w pewnym momencie, natomiast kwestia jest taka, że oczywiście zawodnicy Barcelony, no bo chodził na to kampnął i jakby ale nigdy nie było zawodnika, którego, na którym jakby się wzorował i chciałby nim być. Natomiast Ibra jest takim zawodnikiem, który na pewno gdzieś tam go inspiruje, no bo jest to. Ciężko go opisać, tak jak ja powiedziałem przed chwilą, że nie ma słowa, żeby go pisać. I, i to jest chyba najlepsze słowo żeby opisać Ibrę, że nie ma słowa nawet jednego, żeby go po prostu opisać tak jakim jest piłkarzem i człowiekiem, także, także to pokrótce. Ja zadam sobie tutaj pytanie od siebie. Jordi, pues una pregunta de mi, la clave en tu carrera, vamos, el momento clave eh, que cambió todo, que tu, porque supongo que como yo también tuve un momento en que de eh, que perdí, como que ese El fútbol no me atraía ya, pero digamos que cada uno tiene un momento de debilidad que dice, hostia, ese no es el... Eso no es eso, ¿sabes a qué me refiero, no? Y punto clave, el momento clave de, de tu carrera, por decir de alguna manera, el punto clave de que tú sabías que, que eso cambió todo. Bueno, pues eh, por desgracia la carrera de, de un deportista es... Eh, pues bueno, tiene muchos altibajos eh, emocionales sobre todo no solo físicos. Entonces, bueno, yo con 18 años eh, tengo la opción de jugar en Segunda B, que es la tercera división de, de, de España. Y con 18 años pensaba que, que lo que lo tenía hecho, que podía llegar a primera fácil y demás. Y luego ahí, pues te das cuenta que no. Entonces, eh, pues de los 18 a los 22 años, eh, pues bueno, yo estaba estudiando, jugaba en tercera, bueno, en, en cuarta división de, de España. Y nada, pues yo iba a estudiar por las mañanas, por las tardes, noches, pues entrenaba y, y yo pensaba que el fútbol no, pues que no iba a hacer nada, que era como un hobby y poco más. Y bueno, pues por suerte, con 22 años eh, tuve un entrenador en tercera división de, de España que confió en mí, que bueno tuve la opción de marcar bastantes goles, de, de jugar mucho y ahí me fichó el Valencia, el filial del Valencia y, y bueno ahí digamos que cambió todo. Luego del de Valencia, donde estoy ahora, en, en cinco años han pasado muchas cosas y en muchos momentos, bueno, piensas en incluso en dejarlo muchas veces porque, bueno, eh, muchas veces el fútbol no es justo, la vida tampoco lo es, así que, bueno, a mí en casa me han enseñado a seguir luchando, a, a trabajar por los, por los sueños y, bueno, pues por, su, por suerte hoy puedo decir que, que he debutado en primera y que estoy jugando en, en primera división en, en una liga... Mój włynak jest dla klasa. Vale. E, ja zapytałem się o to, o kluczowy moment w jego karierze, no bo każdy wielu z nas grało w piłkę, ja też grałem w piłkę, też miałem słabsze momenty, gdzieś tam składałem się na to kontuzję, pewnie jakaś tam zła droga i nie zawsze podejmuje się dobre decyzje. Jedni pójdą w tą stronę piłki dalej, drudzy o sobie odpuszczą. I tutaj Jordi powiedział, że też miał taki słabszy okres między 18 a 22 rokiem życia, e, gdzieś tam studiowanie, e, szkoła i tak dalej, i tak dalej słabsze też wyniki sportowe później w wieku 22 lat okazało, postawił na niego w trzeciej, w trzeciej dywizji trener, przy którym strzelił też sporo bramek to się jakoś ruszyło w ciągu tych 5 lat od 22 roku życia wydarzyło się wiele sytuacji i spraw czasem było lepiej, czasem było gorzej natomiast też dzięki temu wszystkiemu, że w domu jakby nauczyli go walczyć o swoje marzenia i, i, i nigdy nie zatrzymywać się w tym wszystkim to dzisiaj jest tu, gdzie jest i, i to tak można spamiętować. Mam tutaj pytanie, widzę, że sprywa, więc... E, aha, okej, okay, Mariusz Mroczyk Mariusz tutaj pyta, e, bueno Jordi, si tu conoces algunas palabras polacas i por jest es kurwa? E, por jest es kurwa o qué es kurwa, si lo sé? No, 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 por por kurwa? Sí, es que, vamos a ver, yo voy a explicar una cosa. No, Curve, curva, por... curva yo sé lo que significa, pero no entiendo el, el por qué curva, o sea, por qué es curva… Es decir, es decir, como que eh, el, todos, lo, todos los extranjeros la primera palabra que conocen es curva, vamos, eh, es como joder en España, aunque también… Ya, ya, sí, lo sé, sí, eso, yo lo eso, sé, yo lo el sé, tío, lo el no tío, entiendo por, es la pregunta de por qué curva. ¿Por qué es la, esta, esta palabra, vamos, por qué esta palabra como la primera? Bueno, no sé, he aprendido muchas más, pero bueno, supongo que es la que más se escucha en un campo de fútbol, supongo. De los es, compañeros, que, es que eso, curva que en Polonia es curva. como... Sí, 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 lo sé, lo sé. ¿Sabes? Lo como sé. que, una, vamos, una palabra fea, pero a la vez la que más se utiliza. No, no, sé, sí lo sé, pero pero lo que no entendía era el por qué, pero vale, vale. Eh, no, no, pues muchas, muchas palabras ya en bueno, un mes. Eh, pues, Dile algunas tres. Pues Jindobre, Jenkuya Barso, eh, no sé, puedo decirte Tutay, Stan, Piuka, Bramka, eh, no sé, muchas no cosas. No está mal, ¿eh? Como, como que tú sabes. Te puedo ¿no? contar, que... Creo, que, creo que te puedo contar hasta 10. Hasta oh, mira, pues está bien, ¿eh? Ver, Yo te voy a decir una a ver. cosa. Dale. Raz, Va, Chi, Estere, Piench, sesh, 8, Oshem, Jevench, Muy bien, ¿eh? ¿Sí no? puta madre, tío. Sí, muy sí, bien. sí. Muy bien, muy bien, tío. Pero yo, tú lo sabes, ¿no? Porque yo tengo 31, tú 27, entonces somos de más o menos una, de la misma edad. Y tú sabes que en España a mí me sorprendiste bastante con inglés y con ganas de aprender el idioma, porque tú sabes que en España es bastante complicado todavía con idiomas, ¿no? Mucha gente le, le da igual, vamos, a mucha gente le da igual. Yo, como viví en Andalucía, pues allí inglés es como, como frío, ¿sabes? Que casi no existe. Ya, y, bueno, y, eh, ahí en, en, el sur, en el sur cuesta un poco más. Cuesta, cuesta. Cataluña y, digamos, ciudades más grandes donde hay más, más extranjeros es diferente, pero no cambia que en España es como en Francia, que, que les cuesta, vamos. Aunque yo sí, digo sí. que estoy muy sorprendido y la verdad, tío, las ganas que tú tienes para aprender el idioma, que supongo que las tienes porque ya estás contando hasta 10. <laughs> entonces, entonces, que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, hay que decir que no es fácil, porque el idioma es bastante complicado. Así que, tío, bravo porque, porque no se ve todos los días, hay muchos jugadores. Mira, el Messi, el Messi habla español sí, y ya sí. está, tío. El tío ha... y, y catalán, catalán nunca y, aprendió y estuvo... Mira, muchos años en Barcelona. eso, por eso digo que hay, mucha, hay muchos jugadores que, que les da igual, vamos. Mm, una persona dice en el PRIF que... Eh, <laughs> Eh, ajá, bueno, que tienes buen acento de polaco y que tienes buen, eh, buen oído, a lo mejor estás tocando algún, algún instrumento y en la próxima vez que hacemos el room, el espacio del Twitter, el Vizeth Red Room, pues vamos a hacerlo en polaco contigo, ¿qué te parece? Va a ser, va a ser complicado, va a ser difícil. Bueno, vamos a contarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empezamos. Sí, sí. Y, y vamos a empezarlo en español, de nuevo. Sí, por favor. Paweł napisa que tiene un dobry acento y que może el próximo pokój Zims <laughs> lo <laughs> zrobamos <laughs> en pol polsko. Oczywiście, en formie de żartu. Pero sí, es verdad que el acento tiene bastante bueno, en serio. Eso es porque soy catalán. Sí, bueno, en polaco, ¿no? Polaco. Sí, nos llaman polacos. <laughs> sí, sí. Eso, que a los, a los catalanes se dice polaco, ¿no? Sí, sí, sí. Tú forma de tú eres un catalán chico, pero no te gusta en hispanía polaca. Tú tomas el latín con un accent. Bueno, yo creo que 15 minutos y vamos a terminarlo. ¿Qué te parece? Vamos a hablar un poquito de, del partido que viene el sábado. Vamos, tú. Mmm... ¿Cómo tú, cómo, tú, ¿Cómo tú ves mm, tu posición actual en el equipo? Porque, digamos, intento ponerme en tu posición, ¿no? Marcas dos goles, entras en el campo en la segunda parte del partido, marcas dos goles, lleguen dos goles bastante, digamos, fuertes, por decirlo de alguna manera. Mm, sabes que eres extranjero y siempre hay que enseñar más que, que jugadores locales, pero... Mm, Tú crees que es el momento de empezar desde minuto uno? No sé, eso es cosa del entrenador. Yo sé que trabajo trabajo para, bueno, para ponerle las cosas difíciles al mister y bueno si él considera que tengo que jugar pues yo estoy preparado. Si, si él cree que tengo no sé que tengo que esperar en el banquillo pues esto es fútbol. Al final durante toda mi carrera me ha pasado muchas veces que Que crees que el jest no justo, entonces, bueno, por suerte, con los años vas aprendiendo. I y si te toca jugar, estás preparado i y ya está. No, no te puedo decir mucho más. Eso depende del entrenador. No, no, zapytałem się o. o, o jakby no wchodzi z ławki, strzela dwie bramki ee, i wiadomo, że taki zawodnik presjonuje. Wiadomo, że jest nowy i musi pokazać więcej. Natomiast więcej mówię na tle innych zawodników, którzy są dużej w drużynie. Natomiast czy. czy Uważa, że to jest moment, yy, aby wejść od pierwszej minuty. Oczywiście odpowiedź dyplomatyczna, czyli nie wie, to zależy od trenera, to jest jego decyzja, i tak dalej, i tak dalej. Każdą decyzję uszanuje, ale na pewno na treningach i, i, i wszędzie, gdzie się da, pokazuje, że jest gotowy, aby, aby dać zespołowi w każdym momencie swoją, e, swoją jakość. E, słuchajcie, tak jak powiedziałem przed chwilą, Jordiemu, pociągniemy to. Do wpół do czyli te 12 minut. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, ja jeszcze w międzyczasie sobie coś tam ze 2-3 pytanka od siebie przygotuję. Także zapraszam. Jody, boy, uh, vamos a, si no es un problema para ti, vamos a terminarlo a las diez y media. Unas cuantas preguntas más sobre el partido, no sé qué. Eh, más y vamos a terminarlo. ¿Qué te parece? Bueno, bueno, si tu mujer nos va, te, te va la matará, pues a nosotros también tendrá que hacerlo. Vamos. Y somos <laughs> y somos muchos, ¿eh? Bueno, bueno, ya ya le iré pasando nombres. <laughs> vale, vale. Zapraszam eh, do kolejnych pues? eh, pytań. Patrick, pytanie jest do Jordiego mnie, bo grał w wielu wielu clubach, eh, Miał też okazję e, grać już na naszym stadionie. więc Pytanie: który hiszpański stadion mógłby przyrównać do stadionu, jaka ja paluje na Wizie, do atmosfery? Chodzi o atmosferę, tak. tak. E, la pregunta es sobre el ambiente. Ty, tak. e, tu jugaste w Hiszpanii, jugaste w 3 stadionach Czy Hay algún stadion... Pero vamos, no, no digas como diplomata, sino que es cierto, ¿vale? Eh, si tú podrías comparar un ambiente en, en un estadio que tú jugaste, ¿a qué compararías lo que tú notaste y sentiste en el estadio de, de Villers? Bueno, eh, por ahora, el último que fue en España, en el campo del Deportivo, en Riazor, eh, fue sí. también, creo que, fue, bueno, no sé si había 28.000 personas o casi 30.000 personas. Eh, entonces, eh, bueno, y aparte fue Un una club final. bastante grande, ¿no? Sí, y sí, aparte, bueno, el Deportivo, supongo que todos sabréis que Ya, claro, que yo, club, yo lo sé, eh... yo lo sé, porque sí, jugaba sí, sí. en Champions y bueno, es un club sí. bastante, bastante sí, sí. gordo es, Ahora está como Beats de hace unos años, está en tercera división de España E intentando volver a lo que fue el deporte que, que bueno, pues eso, tiene mucha afición Hace 20 años, ¿no? Claro, estuvo en la, las semifinales de la Champions también entonces, es un equipo como, pues, parecido como el Vice, que estuvo, está pasándolo mal y que quiere volver a, a, al nivel en el que estaba. Y vale. pues ese, ese estadio lo, lo compararía pues, eh, con el Deportivo, el último partido que yo jugué en España. Pero, pero sí es cierto, ¿no? Que, en, que eso seguramente lo notaste: que en nuestro estadio cada grada vive con el partido, ¿no? Que claro, una claro. grada ultras ¿no? Aquí como que todo el estadio está... Mira que en nuestro estadio hay poca gente que, que está sentada. Eh, sí, casi sí, sí. todos están viendo de pie, ¿no? Y eso no se ve en muchos estadios. No, y aparte Polonia... son los, los 90 minutos. En España eso. va a momentos y aquí es todo el partido animando que... Bueno, pues que es, ah, sí, es sí. una... Es una pasada, como que sí. cuando te va bien, pues te animan. Cuando te va mal, pues que te jodas, ¿no? Sí. Bueno, en España un poco. A veces sí, a veces sí. Ya, yo como estuve en Sevilla muchas veces, pues... A mí me gusta el ambiente de Sevilla, la verdad que. <coughs> Perdón, a mí me gusta, estuve en muchos estadios y en muchos estadios de España se puede quedar dormido, vamos, porque eh, comiendo pipas y tú sabes, ¿no? Que es, es diferente, vamos. Pero yo creo que hay, que hay que ir un poquito al modo familiar, pero también un poco al modo, modo ultra, porque tú sabes, ¿no? Que hay que saber. Es como no puedes dar demasiado mucho azúcar, pero también demasiado mucha sal. ¿eh? Hay que tener ambas cosas. Y, y yo creo que ambiente de los estadios polacos es un poquito diferente, pero a la vez mmm, también hay que decir que en España también hay cosas buenas, porque no, no es que solo hay gente que tú sabes, que viene, come y... Hay estadios como Sevilla Atlético, Atleti Bilbao, Deportivo, como tú lo dijiste. Yo vi el gol que tú marcaste con Deportivo y la verdad que eh, pues cuando tú marcas en un estadio de 28.000 personas que está en el partido y callas al estadio entero, pues es otra cosa, ¿no? Es que tiene que. se tiene que notar, ¿no? Vamos, que, que no se puede comparar con otra cosa. Sí, a ver, a ver, estamos ahora generalizando, pero sí que es verdad pues, que en España hay muchos, muchos campos que se llenan y que y que el ambiente de fútbol es, es muy bueno y muy bonito, la verdad. Al final también, por ejemplo, Albacete, eh, una ciudad pequeña, llenaba el estadio, bueno, llenaba con 7.000, 8.000 personas cada fin de semana, que eso para una ciudad pequeña es, es mucho. Y, y la verdad que la afición del Albacete, ya te digo, que es una ciudad pequeña, con nosotros eh, ha ido a muerte hasta el final. Y bueno, y al final se ha notado también que tuvieron que ir a, hasta, hasta Coruña en, en un bus durante 10 horas y vinieron hasta hasta ahí, animarnos, apoyarnos, a estar con nosotros. Que quiero decir que al final las aficiones en España lo viven mucho, quizá no animan durante los 90 minutos, pero lo viven y, y sufren con el equipo muchísimo también, claro. Yeah. De otra manera, simplemente, es así. Cada país sí, tiene su cosa. Sí, sí, eso es, claro. Mira cómo ha cambiado Inglaterra en, en un periodo de 30-40 años. Es que es totalmente diferente. Eh, bueno, lo voy a, lo voy a traducir. No więc jeśli miałby porównywać te, te stadiony, na których on grał, no to oczywiście Deportivo, które każdy wie, że gdzieś tam jest dużym klubem w Hiszpanii i też ma taki moment, troszkę jak widzę, w miał, czyli gdzieś gra w trzeciej lidze. E, duży klub, bo grał przecież w półfinale Ligi Mistrzów, e, miasto i społeczność. E, także ten moment taki, gdzie właśnie to Deportivo. Gdzie na meczu było chyba 28 tysięcy ludzi, to mógłby do tego to porównać. Natomiast oczywiście to jest takie generalizowanie, bo tak jak ja też wspomniałem w swojej odpowiedzi przed chwilą, że w Hiszpanii to kibicowanie jest trochę inne. U nas jest, żyje cały stadion, ale też w Polsce tak nie jest, jak jest na Widzewie, prawda? U nas jest to zupełnie inaczej wygląda niż na większości stadionów. Jednym mi się to podoba, drugi nie, nie mnie to oceniać. Dla mnie widzę jest najważniejszy i reszta mnie nie interesuje. Także słuchajcie, mamy ostatnie 5 minut, e, także e, zapraszam. Al final, le deseo. goles, a Widzew. RS, buen futbolista. Mucias gracias. Buenas noches, Jordi. Dziękuję bardzo, Marek. Dzięki, <laughs> dzięki. <you, thank> <laughs> No więc co tu będę decydował Marka? Marek podziękował, powiedział, że jest dobrym graczem. Jordi, Jordiego chyba raczej tłumaczyć nie muszę. Zizu, Adam, Bojan, ktoś chce coś tutaj od siebie dodać? Może pytajmy o nasze miasto, o nasze miasto, czy, bo krótko jest co prawda Jordi w naszym mieście, ale czy już ma jakieś ulubione miejscówki? Czy, no manufaktura czy ma... na pewno. Tak, tak, tak. Spytajmy o to może. Jordi, Przepraszam. Powiedz, że chcesz zaprosić go na bałuty. <laughs> e... Przepraszam cię bardzo. On na bałutach już był pierwsze zdjęcie, jakie dodał to kościół na świętszy Maryi Panny na placu kościelnym w sercu starych bałut. E, bueno, la pregunta sobre la ciudad. E, ¿Qué tal te parece el ya visitaste el sitio favorito? Supongo que será manufactura porque casi todos los jugadores pasan allí los días. Así que, adelante. ¿Cuál es el sitio más, más favorito de Jordi Sánchez? No, a, a ver, por ahora, pues eh, me gusta, prefiero pasear por eh, Pietrovska que, que por Calle. manufactura, la verdad. Ya, yeah, pues yo también. Pero porque me gustan más las calles, me gustan los edificios que hay en Pietrovska, me, me gustan mucho. Y, bueno, también la, la zona donde vivo tiene aquí un par de iglesias que, que, bueno, que también creo que son muy bonitas. Me gusta pasear aquí con mi perrita y... ¿En qué zona vives? ¿En qué barrio? Eh, vivo cerca de... A ver, ¿cómo te digo? Eh, de la galería... ¿Uzca? No sé... Sí, aquí al cerca, Ah, vale, sí. vale. ¿Centro, no? Vale. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, claro, Pietro me, me pilla al lado y voy andando y, y bueno, la verdad que... Me gusta yo, más yo, andar yo, por yo, la calle que en un centro comercial. Yo también, Jordi, soy más de andar por las calles que del nuevo estilo de hacer las compras en un centro comercial. Así que sí. yo también, a mí me gusta la más la cascada antigua, que, porque manufactura también es bonita, pero tú bueno, sabes, el... es, es mejor eh. para mujeres, ¿no? <laughs> bueno, no sé, pero al final es un centro comercial que lo puedes ver en cualquier ciudad del mundo. Bueno, tampoco no, porque manufactura, no sé si tú lo sabes, pero es una fábrica textil. Bastante refiero ¿A las ya, tiendas? Ya, bueno, no, a las tiendas, eh... sí, pero, eh, pero hablando de cómo, cómo funciona y cómo se ve, pues pocos centros comerciales hay de este tipo, pero. Sí, sí, pero me sí refería cierto... a, eso, a las tiendas, no a... ya, 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 ya. Pero sí es cierto que, que Piotr Koska tiene su, tiene su ambiente, ¿no? Que es más yo que sé a la gente que le gusta pasear anda pues le pega más a mí también me gusta más aunque ya no ya ya no es lo mismo que antes porque gracias a manufactura pues la clientela de piotrkowska se se llenó en manufactura así funciona ya bueno como todas las ciudades al final ya como en todos sitios obviamente de y mi espacio No wiadomo, że centrum handlowe typu manufaktura, chodzi o same sklepy, no to można zobaczyć wszędzie, więc jeśli chodzi o to miejsce takie główne, które gdzieś tam bardziej mu pasuje, no to Piotrkowska. Czy, czy jest jeszcze jakieś pytanie? Hmm. Może na koniec pytajmy o ten nasz język trudny, bo e, jednak dla, dla Hiszpanów myślę, że polski to jest taki chiński. Ale o, to no, już, to... o tym już wspominał. I jest taki, jest taki piłkarz. Chodzi mi o to, że rzadko który hiszpan mówi w Polsce po polsku, uczy się naszego języka, a był fenomen taki w naszej ekstraklasie, który nazywał się Gerard Badia, który mówił fenomenalnie wręcz po polsku i ma takie ambicje w ogóle. E, hablando del idioma, ¿no? tu tienes alguna. Es, vamos, eh, ¿tú tienes ganas de aprender idiomas y, digamos, de comunicarte día a día sin ningún problema o simplemente quieres aprender lo básico o quieres hablar como Badía, que, hablaba, que habla polaco, vamos, casi perfecto? No, me gustaría, hombre, si, si llega algún día que pueda hablarlo perfectamente, pues eh, me, me encantaría. Ahora que ya pues, ha empezado la liga y nada, me quedan cuatro cosas para acabarme de adaptar del todo a la que esté ya adaptado pues seguramente cogeré una bueno, un profesor o iré a, a una escuela para poder aprender más polaco y, y perfeccionar también mi inglés porque bueno me defiendo pero todavía lo puedo hablar mejor y, y bueno cuando cuando pase un par de semanas pues me apuntaré a, a clases todo se puede mejorar que sí sí siempre 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 como jugador tanto como jugador como como la persona que, que domina idiomas es ¿eh? que... claro tanto inglés seguramente te ayudará con el con entrenador que yo que nosotros hemos visto que, que habla a los jugadores extranjeros en inglés. Y, ¿Os va bien con inglés? Me refiero con el entrenador. ¿Entendéis todo lo que el entrenador quiere? Porque tú sabes, cuando tú hablas fluido un, un idioma extranjero y el entrenador habla en este idioma... Mmm, eh, se, se entiende de otra manera, ¿sabes a qué me refiero? ¿no? Un inglés sí, me encuentras, sí bueno, me encuentras las, las palabras igual, iguales como las dirías en castellano o, o él en polaco. Entonces, bueno, cuando él quiere ser un poquito más preciso en lo que quiere decir, pues, eh, pues le pregunta a algún jugador, pues como Chorba, que habla muy, bien, habla muy bien inglés, habla muy bien polaco y habla muy bien castellano también, pues eh, a veces hace un poco de traductor o si no, Shota también. También ayuda bastante a la hora de hablar eh, inglés y polaco, pues eh, siempre, siempre está ayudando. Y cuando el míster, pues eso, cuando quiere algo muy, muy específico, pues busca a alguien para ayudarlo. Pero la verdad que por ahora el día a día es, es muy fácil porque habla bien inglés, yo lo entiendo. Y ya te digo, el polaco poco a poco sé lo que me van pidiendo y lo que, y lo que quiere de mí también. Vale, eh, en, entonces entiendo que poco a poco quieres ir aprendiendo y. i y profesjonalny polako, para, zrozumieć się z to z to rzeczami. Tak, tak. A więc no, krótko mówiąc, jeśli chodzi o język, no to wiadomo, że niedawno przyjechał i stara się uczyć, natomiast za parę pewnie tygodni będzie chciał się zapisać do szkoły języka, żeby po prostu ten język szkolić tak samo polski, jak i angielski, bo ten angielski oczywiście zna, ale można go na pewno, może być lepszy, i z tym trenerem i tak dalej, tak jak powiedziałem, gdzieś ta komunikacja na, w obcym języku, gdzie oboje e, ludzi, z których nie, w nim się posługuje, nie rozmawia idealnie i perfekcyjnie, no to zawsze pewne rzeczy trzeba się domyślać. Natomiast no, jest tutaj Szota, który rozmawia dobrze po angielsku jest Bartek, Czorba, który rozmawia po angielsku i po hiszpańsku. Więc da się to wszystko jakoś tam połączyć. E, bueno Jordi, mira, e, Son Lazie y media. E, el resultado del partido de sábado, tienes que decirlo, sí o sí. Pues yo sí lo tengo que decir, hombre, pues sí. que, que ganemos, aunque sea, no sé, aunque Con sea uno, pero hay que ganar, yo que sé. Y lo, y lo vas a marcarlo porque tu amigo de Albacete dijo que, te, que vas a marcar dos, ¿no? <laughs> bueno, bueno. Es ahí. Que ese era pronóstico, ¿no? Dos o tres, dos, creo. <laughs> dos, él ha dicho que, que dos, pero bueno, no sé, ya... Es muy difícil bueno, marcar goles tú tienes, es muy difícil. Tú tienes Tú tienes que confiar en ti mismo. Vamos, yo, yo espero que tú marques cuatro. A mí me da igual. Sabes que eh, dos me o metaron. tres o cuatro, pero mmm, bueno, ¿qué puedo decir? Eh, nosotros como grupo te vamos a invitar a, una, a un vice-redroom en vivo cuando estemos en. Obviamente, si sí, sí lo vas a aceptar, pero estaremos en un, en un partido en Polonia a ver qué pasa. Eh, te deseamos todo lo mejor para que marques un montón de goles, para que, pa que gane lo, lo máximo posible con el club y para que aprendes el polaco, eh, para que te vaya bien y para que estés bien en el club, en la ciudad y en Polonia. Vamos, muchas gracias por, la, por aceptar la invitación, tío. Y espero que, Nada, que nos conozcamos en, en, en vivo en WUS en después de un partido o algo. Así Seguro que muchas que sí. gracias, tío, y buenas noches. Y perdón para tu mujer, lo siento, pero pero este club, eh, tú sabes, afición desde desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Así, así es, y lo siento mucho, pero se tiene que acostumbrar que aquí la afición vive todos los días. Muchas Ahora, gracias, tío. A, a ver si me perdona, a ver si me perdona. <laughs> tiene que hacerlo porque gracias, gracias. Tiene, tiene que hacerlo, sí o sí, ¿eh? Bueno, bueno, ya lo bueno, contaré, ya lo diré. <laughs> ya, muchas gracias, tío. Buenas noches y... I y mucha suerte en sábado, nos vemos Muchísimas ahí. Muchísimas gracias, gracias a vosotros, dziękuję bardzo. Gracias, gracias Jordi for this conversation. Uh, I wish you many goals, Zip. many, many goals in the future. Thank, you, vamos, thank, you, thank I hope. Uh, słuchajcie, uh, to była rozmowa z Jordim Sanchezem, naszym napastnikiem.